63, Juanpi. 70 teníamos ahora. Juan Pablo. Ya está el 70 en sala. Sí. Espectacular. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y, como siempre, con una puntualidad extraordinaria. Seguramente se habrán sorprendido porque hoy se encontraron con que no usamos el Meet habitual, que es nuestra sala de conferencias habitual, en este caso virtual. Pero hoy tenemos un honor, el honor de poder estar en la casa de Alberto Levy. Hoy nos invita Alberto Levy. Y esto es algo que a mí me trae hace 4 décadas atrás, cuando tuve el honor de conocerlo a Abby, en la UBA, y realmente no tengo palabras para poder resumir lo que me inspiró en mi profesión. Yo era en ese momento muy joven, 22 años, y tengo en mente cada uno de los encuentros en la UBA, donde él venía corriendo, llegaba a las 19 corriendo de las empresas, y venía a transmitir al aula lo que no estaba escrito en los libros, y que después él los escribía en sus maravillosos libros. Alberto tiene más de 50 libros. Pero la generosidad de Alberto no termina ahí. La generosidad de Alberto te abría las puertas. Yo conocí 3 o 4 estudios de Alberto, porque siempre nos invitó a sus oficinas, siempre nos mostró todos sus lugares de trabajo, y realmente para mí ha sido mi gran maestro, mi gran maestro. Realmente para mí es un honor que, cuando comenté sobre la posibilidad de hacer un gran cierre en Lomas, él siempre ha venido muchas veces a nuestra facultad, ha venido a nuestra escuela de negocios, y yo le pedí compartir el aula, algo que es para nosotros, que en realidad es para ustedes, chicos, pero yo disfruto como uno más. Y la generosidad de Alberto es impresionante, y me dice, yo los quiero invitar. Por eso estamos en el Zoom de Alberto, y también estamos con su equipo de cátedra. Realmente, yo también he tenido el honor de estar en Junín y Córdoba, tiempo como alumno, ya les digo, hace casi 4 décadas. Luego he tenido también el honor de haber sido invitado por Abby, y también virtual, y el equipo de cátedra de Alberto es espectacular. Así que también mi saludo a todo el equipo, que algunos sé que están hoy, otros no, con el cual más hablé estos días para planificar esta actividad fue con Juan Pablo, pero son una banda de hermanos, y también desde Lomas, bueno, acá tienen unos hermanos. En realidad, yo creo que el gran padre es Abby y todos somos hijos de Abby, así que yo soy hermano de los chicos. Abby es nuestro gran mentor, nuestro inspirador. Y antes de ir a lo formal, malo eso, ya soy quiero empezar con algo. Ya soy un viejo choto, qué mal pibe. No, no, no. Sos un pibe de 50. Simplemente, antes de que ya empiece Abby, yo quiero comentar algo. Lo primero que a mí me sale es algo que es muy inspirador, que tiene que ver con el propósito de Abby Levy, que lo pueden ver en las redes, yo lo he posteado, él también. ¿Cuál es el propósito de Abby Levy? Mi propósito es inspirar a las empresas, a los emprendedores y estudiantes a mejorar su desempeño como profesionales y como personas, creando valor económico, social, ambiental, público, ético y emocional en el marco de los valores, virtudes y creencias centradas en el respeto irrestricto por la gente y lo sagrado de la vida. La riqueza de este propósito es enorme. Yo le he pedido a Levy usarlo para nuestras clases, porque me parece que es algo inspirador tremendo, tremendo. Y a partir de este gran propósito de una persona que quiero mucho, voy a comentarles que, bueno, Alberto tiene una trayectoria profesional interesantísima. Las empresas
a las cuales les ha dado servicio, en las empresas en las cuales ha trabajado, como él dice, carne para morder el lunes, es tremendo. Yo digo que lo más valioso de mi casa es mi biblioteca, porque ahí tengo parte de mi vida. Mi biblioteca es sencilla, pero tiene un sector que es de estrategia, un sector que es de management, un sector que es de marketing, tiene un sector de finanzas, porque es algo que me gusta mucho, tiene un sector de liderazgo, y tiene un sector que es Alberto Levy. Creo que Abby tiene 50 libros escritos, yo debo tener 40, y los que no los tengo, porque hay una edición o dos digitales que también las tengo, y mi dedicatoria a Abby es eterna. Yo no soy objetivo cuando hablo de Abby, pero si vamos a objetivar, ustedes pueden ver toda la trayectoria de Abby en las redes, en la historia, las empresas por las que pasó, escribió lo que vivió, tiene una capacidad para transmitir. Yo no he visto a nadie, ustedes lo van a ver por el vidrio, como él diría, y ya van a notar que van a ver una persona excepcional. Pero si lo ven en persona, si alguna vez, obviamente lo vamos a volver a traer a Lomas, pero donde esté Abby, vayan a verlo. Se van a encontrar con realmente un orador impresionante, con conocimientos increíbles. Y a esta trayectoria empresarial, vamos a sumarle, yo creo que es el académico más importante de la Argentina en el campo del management. Yo diría que lo que es Spinetta a la música es Abby al management de Argentina, y me atrevo a decir de Latinoamérica, y me atrevo a decir de Iberoamérica, porque tengo mucho conocimiento de España, y Abby está, si tomamos todo lo que es el management iberoamericano, Abby está en el podio, sin lugar a dudas. Abby es, obviamente voy a empezar por dos carreras que queremos mucho. Abby no me dijo esto, pero Abby es contador y es licenciado en administración, y esto para mí me hace sentir que es uno de los nuestros. Obviamente de una universidad que todos queremos mucho y de la cual Abby se siente orgulloso, y todos de alguna manera los argentinos nos sentimos orgullosos, que es la UBA. Junín y Córdoba es algo que lo tengo en mi corazón. Abby es doctor y postdoctor en ciencias económicas. Es doctor y postdoctor en psicología. Es profesor emérito de la UBA. Como él dice, no se fue desde 1960 que entró. Igual tiene 50 años, se quedó ahí Abby. Obviamente que leer el currículum de Alberto es hablar dos horas. Simplemente me voy a referir, pasó por muchísimas organizaciones, copensando, como él dice, y también enchastrándose las manos. Actualmente es Managing Partner y Chief Customer Experience Officer. No es menor. Se puso como el jefe de la experiencia del cliente en Levy Dinámica Empresarial. Alberto merece que yo hable mucho más. Yo simplemente voy a decir que yo voy a escuchar como ustedes, él me va a hacer participar, pero acá el centro de la actividad es Abby. Los chicos de la cátedra también van en algún momento a través de algo lúdico, nos van a hacer pasar una jornada inolvidable. Y creo que vamos a llegar bien con el tiempo, porque me encantaría que Abby pueda dialogar con algo fantástico que tenemos, Abby. Lomas es una universidad humilde, sencilla, pero lo mejor que tiene Lomas son sus alumnos. Y hoy tenemos aquí más de 70 alumnos muy gustosos de escucharte. Y yo también quiero escucharte, porque yo soy un alumno más. Abby, gracias por tu generosidad. Gracias, chicos de la cátedra de UBA. Nos sentimos honrados de poder estar en la casa de ustedes y compartiendo algo que va a ser memorable. Los queremos mucho. Lo único que dice mal. Hay un reverberación. Lo único que hice mal hoy es prometerte que iba a dejarte hablar todo lo que quisieras, porque si no te hubiera interrumpido para que no digas tantas cosas de mí, porque me da vergüenza. Pero prometí y ahora me tengo que callar. Está parte de mi banda de hermanos, está Fiorella Rusconi, que es de mi
de mi cátedra, del equipo, tanto en docencia como en investigación, y era responsable de internacional de la cátedra, la vinculación con todas las demás universidades de afuera. Y está Juan Pablo de la Iglesia, que es el responsable de calidad de enseñanza y aprendizaje. De la cátedra también para grado, posgrado y doctorado. Así que me honra que estén ellos y los quiero mucho y saben, ellos saben que sin ellos no soy nada. Soy porque somos. Esa que están viendo ahora, no sé si está en cámara. Presentate, Fiore, por favor. Buenas tardes a todos. El honor es mío. Mucho gusto estar acá viendo esas caritas y expectantes de lo que va a pasar. Gracias por la invitación, Gabriel. Y gracias, Abby, por tus palabras también, obvio. Siempre el honor gracias. Es mío. Gracias a ustedes. Papi. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, a Gabriel, por invitarnos. Y gracias al público por... Gracias por aguantarnos ahora durante estas 2 horas charlar a Abby. Así que disfruten estas 2 horitas con Abby. ¿Eh? Gracias. Bueno. ¿Qué querés hacer, Gabriel? Vamos, Abby. Mira, Abby, yo realmente, cuando recorro todo lo que vos ves, yo tenía como un sueño. Te digo lo que me gustaría. Porque podemos hablar de tantas cosas. Vos has hablado del Penta, has hablado de liderazgo, has hablado de estrategia, has hablado de temas empresariales. Pero a mí me gustaría, viste, como un tapeo español, vos sabés que yo soy gallego, viste, hacemos un tapeo. Vamos a probar un poquito de todo, vamos a probar un poquito de liderazgo, vamos a probar un poquito de estrategia, me gustaría probar un poquito de cada cosa, y debe haber como, no sé, como más de 10 temas que me encantaría hablar con vos. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, a ver, yo voy planteando desafíos. Si te acordás, nos decís. Háblanos un poquito de las 2 decisiones estratégicas que vos pensás. ¿Y cuál para vos es la finalidad última que tenemos que perseguir? Bueno, para nuestro equipo, yo voy a hablar en singular, pero me tomo el honor de hablar en nombre de la cátedra, que acá en este momento están solamente y nada menos Fiore y Juanpi, pero hablo en singular, pero estoy hablando en nombre de todo lo que vivimos, estudiando juntos y trabajando y mejorando y cambiando. Para nosotros, para ir al grano, las 2 decisiones estratégicas y únicas 2 decisiones estratégicas que toma cualquier empresa son la estrategia de portafolio, por un lado, o sea, la diversificación, en qué negocios estoy, en qué negocios no estoy y cuánto invierto en cada uno de los negocios en los que estoy. Y la estrategia de negocio, o sea, la estrategia competitiva por cada unidad de negocios del portafolio, que tiene que ver con las 2 alas para volar de la diferenciación, las 2 alas para volar para afuera y para adentro, desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta, son ventajas competitivas. Desde el lado de la demanda, o sea, el marketing tradicional, pero eso es inviable sin capacidades distintivas del lado interno, del lado de la oferta, o sea, capacidades distintivas. O sea, la decisión o la estrategia de portafolio es en qué negocios estoy, en cuáles no estoy, y la inversión en cada uno de ellos, y la estrategia de negocio es la diferenciación para afuera en ventajas competitivas, la diferenciación para adentro en capacidades distintivas, y la continua innovación de sostenimiento y de protección de las 2 alas para volar. Pero estas 2 decisiones, o estas dos estrategias fundamentales y únicas, porque en nuestro modelo no hay una estrategia de finanzas, no hay una estrategia de marketing, no hay una estrategia de producción, no hay una estrategia de IT, no hay una estrategia de capital humano, o que no me gusta decirlo así, pero las decisiones son de la empresa, la estrategia es de la empresa, no de las áreas. Lo de las áreas son planes interfuncionales. Pero estas dos estrategias, que son las 2 caras de la misma moneda,
se deben subordinar a un propósito fundamental, a una finalidad última, que es la que las condiciona como restricción ontológica. Por ahora, para, digámoslo así. Esa restricción ontológica es que tengo que crear valor sostenible, o sea, en el tiempo, poder renovar mis recursos tangibles e intangibles para poder seguir creando valor. Crear valor sostenible y sustentable. Cuando digo sustentable, puedo decir solamente económico. Y acá viene la parte de por qué es una restricción ontológica, o sea, una sí o no ser. Es un ser o no ser. Si no estoy buscando crear valor económico, no soy una empresa. Pero cuando digo sustentable, digo más cosas. No digo solamente económico. Y ya entonces deja de ser restricción ontológica, pero se mantiene la restricción ontológica de crear valor económico. Punto. Eso sí o sí lo tengo que hacer, porque si no, no soy una empresa. No es optativo crear valor económico. Entonces, lo sustentable tiene que ver con, primero, el triple balance, conocidísimo por todo el mundo, a mí no me gusta decir responsabilidad social, después si quieren lo hablamos, me parece poco decir responsabilidad social empresaria, pero entonces digo económico, el triple balance es económico, social y ambiental. Pero nosotros en nuestro equipo hablamos del sextuple balance, que es lo económico, lo social y lo ambiental, pero además lo público. Por ejemplo, Arcor es una persona jurídica que tiene obligaciones públicas en cuanto al impositivo, en cuanto a las cargas sociales, etc. Ético, y acá tiene que ver todo lo de compliance, todo lo de cumplir y dar cuentas de, como empresa, no solamente a lo público, sino en general a todo lo demás. Y muy importante, emocional. O sea, centro en tu gente. Respeto irrestricto por tu gente. Cuidarla como absolutamente el único activo que tenés. Porque todo lo demás sin tu gente no existe. Ni siquiera tu cliente. Porque solamente tu gente puede ser primero tu cliente. Y entonces esto es capitalismo consciente en el marco del humanismo extremo. Lo repito, capitalismo consciente en el marco del humanismo extremo, que es la nueva y única posibilidad de renovación del capitalismo y que es lo que los países más desarrollados están tratando de hacer. Por supuesto que la cantidad de empresas que están siguiendo esta línea de humanismo extremo en el marco del capitalismo consciente son la más inmensa minoría, pero la tasa de incorporación de cada vez más empresas de todo nivel y de todo sector en esta línea de pensamiento es cada vez mayor. Entonces la finalidad última es crear valor sostenible y sustentable, como dijimos, asumiendo un riesgo aceptable. Y acá se te metió lo emocional y lo subjetivo, en el plano más alto de la empresa. ¿Por qué es un riesgo aceptable? Totalmente subjetivo. Por ahí para vos cambiar el auto es una decisión que la tomás sin pensar, no te des aversión al riesgo, y quién sabe, para mí tengo una propensión al riesgo absoluto, por ahí estoy un año pensando para decidirme, hasta el punto que hace como 7 años que no tengo auto. Porque estoy podrido de manejar en esta ciudad ridícula. Entonces, la finalidad última es crear valor sostenible y sustentable asumiendo un riesgo aceptable, de la que surgen cómo se logra eso, dos decisiones estratégicas o dos estrategias, o las dos caras de la estrategia empresarial, que son la estrategia de portafolio, diversificación, la estrategia de negocio, o de unidad de negocio, diferenciación. Una sin la otra no existe, están en una vinculación sistémica, para los que saben qué significa una cinta de Möbius,
están en una cinta de Möbius en la que nunca termina, que siempre es infinito, una alimenta a la otra y se refuerza una a la otra, o se debilita una a la otra, y entonces acá la cosa es arriba o afuera. No hay premio consuelo. ¿Qué tú piensas, Checo? ¿Qué tú piensas? Genial, Abby. Yo un poco, yo creo que los chicos, algunos te conocen porque estuvieron analizando el libro de liderazgo, otros también, porque obviamente cuando analizamos, voy a poner en contexto, tenemos alumnos del curso de Dirección General y alumnos del curso de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y bueno, ya desde Marketing empiezan, el apellido Levy ya empieza a ser famoso, ¿no? Porque obviamente es tu etapa de hace mucho tiempo, pero ya en Marketing empezamos a ver el gran aporte, el gran legado de Levy desde mayonesa y, como yo digo, como me gusta a mí, Abby, revisión de la teoría de la demanda, ¿no? Yo aprendí microeconomía con vos, no con los profesores de micro, que me perdonen, pero entendí lo que es en serio la microeconomía con la revisión de la teoría de la demanda, un libro que es espectacular. Y yo le digo a los chicos que si lo ven por primera vez, Abby, no te podés perder una palabra, porque es tan riguroso lo de Abby, y seguramente, obviamente, después vamos a tener la posibilidad de ver la grabación con un material espectacular para ustedes, pero estén atentos, incluso después vamos a jugar con Juan Pablo con unas preguntitas muy sencillas, pero que también le van a poner algo lúdico y vamos a disfrutar de esta jornada. Pero Abby, a mí me apasiona la estrategia, aprendí con vos. En el año 82-83, cuando nadie hablaba de estrategia, vos dijiste, métanse en la estrategia, éramos unos pocos privilegiados en la UBA, y nos dijiste eso. Y si bien el tema me gustaba, lo aprendí con vos. Y la verdad... ¿Podés no hablar de años y de edad delante de Fiorella, por lo menos? Tremendo. No, pero al revés, vos sos un pibe. El que perdió el pelo soy yo. Vos estás intacto. Yo perdí el pelo. El pelado soy yo. Ya sé, pero no parezco. ¿Sabés cómo el último tema de Luis Miguel? Yo soy un pendejo, no sé tú. No, la verdad, vos llevas 25 años. Cuando yo te conocí, deberías tener 33. Eras un fenómeno. Hoy tenés más energía, hoy tenés más energía. Pero bueno, con el tiempo aprendí la claridad que tenés para definir qué es una estrategia y qué es lo operacional. Y también aprendí la importancia de lo operacional. Y ahí voy a que me lleves a esto. Porque obviamente vos tenés hoy una cátedra espectacular y lo que brindás profesionalmente, el servicio que le brindás profesionalmente a las empresas, tiene que ver con algo que me encanta, que obviamente vos lo llamás DEO, Dinámica Estrategia Operacional, y es tu curso de la UBA. Así que, háblame un poquito de este tema, de la dinámica estratégica operacional versus el planeamiento estratégico. Ok. Nosotros hablamos de dinámica estratégica operacional y no ya más de planeamiento estratégico por dos motivos fundamentales. Primero que todo, hablamos de dinámica en lugar de planeamiento porque todo plan está mal. La dinámica de planeamiento no debe parar nunca por el incrementalismo lógico, porque al cambiar todo en el adentro y en el afuera, especialmente en las intenciones y en los objetivos y en los recursos de todos los actores que puedan tener que ver con el desempeño de tu empresa, que pueden ser competidores, proveedores, etc., hace que necesariamente no puedas tener un plan definitivo nunca. Por lo tanto, la dinámica implica una recursividad continua. O sea, recursividad en el sentido de reformular en un incrementalismo lógico que no termina nunca y que debe ser cada vez más rápido y más abarcativo. Más rápido y más abarcativo, con lo que nos lleva a una complejidad, por supuesto, creciente. Y por otro lado, no hablamos de estrategia o planeamiento estratégico solo, porque si no, pues
quedar en un plano solo estratégico, sin cable a tierra, sin caída, sin morder el hueso, sin cable a tierra. Por lo tanto, tenés que hablar de operacional y nosotros deberíamos decir en realidad DEOT, conté al final, que sería dinámica estratégica, operacional y táctica, que es el nivel más bajo de cable a tierra. Cuidado porque hay algunos autores que dan vuelta, invierten el tema de lo de operacional o táctico, y dicen táctico y después operacional porque confunden, creen que lo operacional es la acción. Pero siguiendo el modelo militar tradicional de los últimos 10.000 años de historia, de conflicto bélico, lo operacional está en el medio. De conflicto bélico, del sentido de cuando no hay más remedio que cuando el hombre recurre a la violencia, a veces con toda la maldad del mundo, como lo vivimos lamentablemente muchos siglos, o cuando no hay más remedio. Pero bueno, no nos metamos en ese tema. O sea que dinámica estratégica operacional y digamos táctica despacito, pero si no queda muy largo, reemplaza planeamiento estratégico simplemente por un tema lógico, porque esto no para nunca. Creo que con eso, no sé si está claro. No, excelente, clarísimo. Probablemente para los que hoy estén cursando marketing van a ver todo esto en estrategia. Vamos a analizar el Penta, que es un libro que Avi gentilmente lo pone en la red para que lo podamos usar. Lo mismo que el liderazgo, el mito del liderazgo. Así que ya tienen como una van premier, porque muchos de ustedes en algún momento van a cursar dirección, tal vez el próximo cuatrimestre o el otro, y vamos a analizar el libro de Avi, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Gabriel, me faltó decir una cosa que creo que es importante con respecto a las dos preguntas que van hasta ahora. Porque tiene que ver con las dos decisiones estratégicas y tiene que ver con esto que hablamos de dinámica estratégica operacional. No existe una fase de diseño o de formulación de la estrategia y una fase de ejecución. Eso está mal. Cuando estás diseñando, formulando la estrategia, tenés que estar pensando en la ejecución y claro, pensando en el cable a tierra posible de lo que estás decidiendo en el plano estratégico. Cuando estás ejecutando, implementando en la acción la estrategia, tenés que estar pensando en la reformulación, en el feedback, en todos los niveles, en el nivel táctico, operacional y estratégico, para la corrección continua. O sea, esto es una recursividad que tenemos que llamar incrementalismo lógico. Incrementalismo suena muy lineal, no quiero ponerme demasiado teórico y complicado, pero en realidad eso es una modificación. Tampoco puedo decir exponencial, porque no sé qué tipo de curva matemática puede representar o qué función puede representar el cambio. Porque la complejidad hace que no puedas tener una función que diga esto es lineal, o esto es parabólica, o esto es exponencial común, o es una sinusoide. Espero que me entiendan lo que digo. De alguna formación matemática mínima, esto se entiende. Avi, tal cual. Yo no tengo, obviamente, tanta experiencia como vos. Y realmente, cuando pasé por las organizaciones y por mi área, me tocó la estrategia de la empresa, apliqué lo que vos decís porque lo había escuchado de vos. Yo estoy pensando la estrategia y estoy pensando simultáneamente cómo la voy a ejecutar y quién la va a ejecutar. Realmente, yo haber escuchado eso de vos cuando tenía 20 y tantos, me fue tan, tan sencillo después. Pero a ver, vos te seguís modernizando y te seguís modernizando, y hoy aparecen cosas muy interesantes, porque por un lado nos hablás de diferenciación, hay un tema que es la diferenciación sistémica, y aparte hoy está el pensamiento de diseño, el design thinking. Y me gustaría que expliques ahí los vínculos competitivos, los tipos de competidores, cómo vinculás estos procesos sistémicos con los procesos de diseño. A ver. Volvamos entonces dos pasitos para atrás.
Dijimos hace un ratito, tenemos por un lado ventajas competitivas que tienen que ver con el extremo de la demanda. Las ventajas competitivas pasan en la arquitectura mental del que decide. Después vamos a ver distintos vínculos y distintos tipos de competidores. Pero pasa con el que decide. O sea, las ventajas competitivas son construcciones que se hacen en función de los mensajes que recibe y que interpreta. Aunque no le mandemos ningún mensaje, interpreta el decisor del lado de la demanda. En tanto y en cuanto nos considere mejores que los que nos compiten, después vamos a ver todas las posibles formas de competencia, tenemos ventajas competitivas. O sea, la diferenciación desde el lado de la demanda son ventajas competitivas que el que decide construyó sobre nuestra marca. De ese lado estamos hablando de marca. Ahora vamos al otro lado a hablar de producto, no de marca o de servicio. Las capacidades distintivas son qué cosas tenemos que nos diferencian, aunque no las perciba la demanda. Ahora voy a dar un ejemplo. Y que nos hacen sentir que tenemos más potencia estratégica que el competidor. O sea, es hasta el extremo, no del que decide, y por ejemplo, consume, si es un consumidor final, sino al extremo de la cadena de valor hacia el lado del upstream, o sea, hacia el lado de los insumos, de los proveedores, de los insumos iniciales. Todo esto es la cadena de valor interna de la compañía que se extiende para afuera, proveedores, hacia la izquierda, al lado de la oferta, y hacia la derecha, demanda, canal, mayorista, minorista, consumidor final, si es un caso de business to consumer, o sea, al consumidor final. Todo esto es design thinking. En el mundo moderno, la transformación digital, esto es design thinking. Y acá va desde Internet de las Cosas, Business Intelligence Analytics, Big Data, Data Mining y todo lo nuevo que se te ocurra, que en definitiva son solamente instrumentos de lo de siempre. Cuidado, por Dios, no se confundan. Todo lo que tiene que ver con transformación digital, primero que es sistémico, no es de IT, no es del área de informática, es sistémico, es de toda la empresa. La transformación digital pasa en toda la empresa, no es en sistemas, no es en informática, no es en ITC, Information Technology and Communications. Es de toda la empresa. Y entonces, este es el concepto de ventajas competitivas y capacidades distintivas que se juntan, se anudan, se entrelazan, se fusionan en lo que llamamos el núcleo estratégico del producto, del negocio, del servicio. Ahora, ¿qué pasa? Esto puede ser tres tipos de vínculo. Puede ser empresa a empresa, business to business, puede ser empresa a consumidor final, y pasa exactamente igual, o sea, B2C, y hay un tercer canal, no me gusta canal porque puede ser confuso, hay un tercer vínculo que es B2T, que la gente no se dará cuenta que es diferente, que es business to trade. Ahora lo hago facilito y en castellanito. Una cosa es de empresa a empresa. Vos le vendés, por ejemplo, un insumo a una empresa que lo usa para formar parte de su producto. Por ejemplo, le vendés cuero a una terminal de automóviles. Lo procesa y lo usa para completar su producto, que es un Peugeot. O B2T, le vendés cuero a un revendedor de cuero que el cuero no lo modifica, no lo procesa, por ahí solamente lo corta o lo fracciona, pero lo vende sin transformarlo ni usarlo para sí mismo. O B2C es, por ejemplo, le vendes cuero a un consumidor final, ya sea en la forma de una cartera o de un portafolio, de una billetera o de lo que no sé qué, o para que se lo haga a sí mismo.
pero no lo revende. En los otros dos casos lo revende. Bueno, lo que estamos hablando de ventajas competitivas y de capacidades distintivas tiene que pasar en los tres vínculos. Contra cuatro tipos de competidores, mal llamados directos, indirectos y sustitutos. ¿Por qué? Porque indirecto a mí me suena que hay alguien en el medio y no hay nadie en el medio, quiero contarlo. Directo nosotros lo llamamos, en nuestro grupo lo llamamos frontales. Coca-Cola contra Pepsi. iPhone contra Samsung smartphone. Laterales en lugar de indirectos. O sea, que te compite por un costado. Por ejemplo, Coca-Cola contra cerveza. O Coca-Cola contra Listerine o contra Colgate si la necesidad es tener la boca fresca. Y sustitutos, que son los que vienen a que desaparezcas. Preguntale a Blockbuster qué le pasó con Netflix. Van tres, pero hay gente que la gente se olvida que hay una competencia desde el otro lado, desde la otra punta también. Voy a contar un ejemplo. Yo tenía un cliente, ya terminamos con ese cliente hace mucho tiempo, es una empresa que se llama Carboclor, es una empresa que está en Campana, que es parte del grupo ANCAP del Uruguay, que sería la YPF de Uruguay. Esa compañía fabricaba una serie de productos, uno de los cuales era un alcohol con el cual, no me acuerdo cómo se llama, capaz que alguno de los chicos que está en lo técnico por ahí sabe de esto. Isopropílico. Eso. ¡Ay, llegó Gabriel de Marco del equipo nuestro! ¡Bienvenido! Bueno, ese alcohol hizo por no sé cuánto, resulta que necesita un insumo para ser fabricado en Carboclor, que era mi cliente. Pero lo que pasa es que el insumo que necesitaba Carboclor para fabricar este producto, si los proveedores de ese insumo se lo vendían a una curtiembre, ese mismo insumo, ganaban mucho más guita los proveedores del insumo. Quiere decir que teníamos que competir por lograr un insumo. Quiere decir que hay una competencia para atrás también, para que nos elija el proveedor, no solamente el cliente. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿O estoy loco? ¿Qué tú piensas, Gaby? Perfecto, espectacular. Ok, entonces, la cosa es así. Los tres vínculos, business to business, empresa a empresa, empresa al canal, o sea, business to trade, o B2C, business to consumer. Yo lo digo en inglés, chicos, el que no es bilingüe es boleta. Lo siento mucho, los Reyes Magos son los padres. Mejor que si los que no saben inglés se pongan a hacer un curso. Iba a decir bien, pero me da. Sí. ¿Qué? No, ¿qué? Espectacular. Como no querés que diga hace casi 4 décadas, voy a decir hace 4 días. Hace cuatro días agarré un libro que se llama Estrategia Competitiva, que no era de Porter, era de un tal Levy. Y también agarré otro libro de Estrategia Competitiva que es de un tal Porter. ¿Sabés lo que nos decía el profesor en aquel momento? Porter. No, Levy. No sé si lo conocés. Se llama Levy, Alberto Levy. Sí. Te lo recomiendo, Avi, escúchalo después. Nos decía realmente, la obra de Porter todavía no estaba traducida, el profe ya la llevaba, y hablaba de las decisiones. Y yo me acuerdo de haber desmenuzado las tres decisiones de Porter e incluso el profe le hizo una crítica muy respetuosa, muy justificada. Y hasta que creo que Porter la reconoció. ¿Por qué no me comentás las tres decisiones de Porter? No, las tres estrategias genéricas. Sí, las tres estrategias genéricas, correcto. Las tres estrategias genéricas. Bueno, ¿Son tres?
Por eso, no, es una. Porter dice que hay tres estrategias genéricas que cualquier empresa, repito, en cualquier vínculo, business to consumer, business to trade, o compitiendo contra directos, perdón, contra frontales, laterales, sustitutos o proveedores. Cualquier empresa podría elegir entre estas tres. La primera es diferenciación. Yo voy a tratar de demostrar rápidamente que la única estrategia es diferenciarse. Solo que nosotros decimos, ojo, diferenciarse para adentro y para afuera. Ventajas competitivas y capacidades distintivas, ojo. Porque después van a ver que tiene mucho que ver con esto que voy a criticar, con todo respeto por Miguel, por Michael Porter. La segunda estrategia que él llama genérica es que si no te diferencias, también podés competir por costos, por liderazgo en costos. Y la tercera es foco o enfoque, pero veamos la segunda que es costos, liderazgo en costos. Y entonces yo digo, si yo lidero en costos, cuidado con lo que digo ahora, porque mis capacidades distintivas, eso interno, ¿se acuerdan que dijimos? Me permite tener costos menores, productividad mejor que mi competencia, etc. Si yo tengo costos mejores, lidero en costos, yo tengo dos alternativas. ¿Lo traslado al precio o no lo traslado al precio? Si lo traslado al precio, volví a la primera, me diferencié por precio. O sea, transferí mis mejores costos a un precio menor. Me diferencié por precio, con lo cual no estoy compitiendo por costos. Estoy diferenciándome por precio en la primera de las tres genéricas. Ahora, si no lo traslado al precio, ¿por qué me van a comprar? ¿Por qué me van a elegir? ¿Por qué me van a preferir? ¿Por qué me van a ser fiel? ¿Por qué me van a tener lealtad? ¿Por qué? ¿Por qué gano más guita? Dale, comprame, Gaby, que este año por ahí termina la pandemia, quiero irme de vacaciones, quiero volver al Uruguay, que no pude ir el año pasado. Comprame a mí, no seas malo. Además le quiero cambiar el auto a mi hija, porque se recibió y mis hijos varones grandes necesitan que... No me vas a dar ni cinco de pelota. Mejor que yo tenga un atributo por el cual vos me prefieras, una ventaja competitiva. Entonces, la capacidad distintiva no la transformé en una ventaja competitiva, entonces no es una estrategia. No existe. La primera alternativa es que lo transfiero al precio, mis mejores costos. Entonces me diferencio por precio. Es la primera estrategia genérica. La segunda no existe. No existe, no me van a comprar. Voy a tener que hacer algo. ¿Qué va a ser eso que voy a tener que hacer? Tratar de tener un porqué. O sea, diferenciarme. No por precio. Capaz que con ese margen que tengo, introduzco un nuevo atributo en mi producto o mi servicio para que me prefieran. Con lo cual, en lugar de trasladarlo al precio, mejoré la calidad según mi cliente. Calidad es una palabra peligrosa, pero entonces me estoy diferenciando en la estrategia de arriba. O sea, la primera. ¿Qué diferenciación? Tercera, foco o enfoque. Y acá viene el concepto de nicho, que toda la gente lo usa mal. La gente confunde y sinonimiza la palabra nicho con la palabra segmento. Y está medio mal, no todo mal. Porque un nicho es un segmento. Pero es un segmento lo suficientemente chico como para que no le interese a una empresa que está grande, no que es grande, las empresas no son grandes, están grandes, no son pymes, están pymes, no son micro, están micro, no son startup, están startup, lo suficientemente chico como para que no le interese a una empresa que esté grande, y lo suficientemente grande como para que le interese a una empresa que esté startup o micro o pyme. Y entonces me especializo en ese nicho. ¿Qué quiere decir me especializo en ese nicho?
me super diferencio según lo que ese nicho demanda. Con lo cual, ¿qué hice? Me diferencié para ese nicho. A través de mis capacidades distintivas y mis desventajas competitivas, apunté como target ese nicho, con lo cual me diferencié, con lo cual queda demostrado, como decíamos en el colegio, como quería demostrar, CQD, hay una sola estrategia genérica que es diferenciate o morí. Distinguite o extinguite. Si sos uno más, sos uno menos. Y te vas a fundir. Por imbécil. Por creerte la mamá de Tarzán. El que se cree la mamá de Tarzán termina siendo la mona chita. Y para colmo no se da cuenta que está King Kong atrás del árbol acechándola para acosar. Mala gente. Impresionante. Le voy diciendo a los chicos, yo creo que vamos a ir bien con el tiempo. Pueden usar el chat si quieren ir haciéndole algunas preguntas, incluso a los que ya conocían a Abby, sobre todo generalmente los de dirección general e incorporar otros temas. Sobre el final, creo que vamos a estar muy bien para que ustedes puedan hacerle preguntas. Lo que vamos a hacer, como habitualmente hacemos, los chicos de la cátedra van seleccionando y bueno, le van dando paso a ustedes para que puedan interactuar con el gran Abby Levy. Así que bueno, ya pueden ir usando el chat cuando ustedes quieran, así vamos ordenándonos. Pero espera, espera una cosa, Gaby. ¿Tu cátedra o mi cátedra? ¿Vos estás con tu cátedra ahí? Sí, yo también, sí. Acordate que estamos una banda de hermanos, la UBA y Lomas. La banda de hermanos, UBA y Lomas. Pero poné algún responsable para que haga ese laburito. Que sí, dijiste. Sí. Está Verónica y está Néstor Méndez. Y también pueden asistirlos parte de sus equipos. Sí, sí. Verónica, que estaba por ahí, Verónica Mach, Néstor Méndez, van a estar ayudando. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿quién entonces? Verónica coordina dirección general y Néstor Méndez marketing. Bueno, pero entonces ellas se ocupan del chat. Sí, sí, sí. Y ellos lo que van a hacer, van a seleccionar alguna pregunta y le van a decir a la persona que formuló la pregunta que te la haga directamente a vos. No tenés problema, nos encanta que el alumno pueda dialogar directamente contigo. ¿Te parece bien? ¿Pero a vos te parece que me voy a bancar 3 horas hablando con vos solo? Ah, buenísimo, buenísimo. Espectacular. Son todos mejores que yo. Yo soy el más aburrido. Espectacular. Abby, yo ¿qué? Cuando recuerdo tantos temas que hablamos, me lleva a hablar de estrategia de crecimiento. Y las estrategias de crecimiento, algunas son complejas, sobre todo la diversificación. Y me acuerdo, no sé de qué nos vas a contar esta pregunta, pero me acuerdo de Arlistá, me acuerdo de Bonafide, esas experiencias tuyas, de tu familia, historias tan lindas, y lo difícil que es lograr una diversificación sana. ¿Nos contás un poco sobre la estrategia de diversificación y si es posible una diversificación sana? Dale. Cuidado porque esto se mezcla mucho con lo que hablábamos de actitud ante el riesgo, o sea, la subjetividad que se nos mete en lo estratégico sin remedio. Y por eso que nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar en el plano de lo estratégico al empresario como emprendedor. Continuo, no como startup, sino continuo. Porque el empresario que no se da cuenta que toda su vida es un startup, se va a fundir por imbécil, por creerse la mamá de Tarzán. Bueno, cuando estamos hablando de diversificación, haceme acordar que te hable del cono invertido, porque okay. Eso va a ser al final. Cuando estamos hablando de diversificación, estamos hablando de que hay como 2 atractores de la muerte, como dice Prigogine en Complejidad, y Morin. Hay 2 atractores de la muerte, que son los 2 refranes de la abuela. Uno es tener los huevos en la misma canasta, y el otro refrán de la abuela es el que mucho abarca, poco aprieta. En esos 2 extremos, o sea, una superconcentración con el riesgo de vivir de un solo generador de rentabilidad, y por otro lado, una
super dispersión o disipación de tener tan diversificada tu cartera de negocios que empezás a incurrir en problemas de gestión, mala gestión de management, mala gestión financiera, mala gestión de la producción, mala gestión de los stocks, mala gestión logística, mala gestión de casi todas las funciones de todos los niveles por haberte ido de mambo, diversificando demasiado. A no ser que seas una empresa que está preparada para eso, pero que no fabrica eso. Por ejemplo, no hay nada más diversificado que qué. ¿Cuál es el laburo más de mayor diversificación? Creo yo, que no debe haber otro más de mayor cantidad de stock keeping units o unidades o presentaciones. ¿Cuál? Una ferretería. Una ferretería tiene mucho más presentaciones que Carrefour. Entre tornillitos y tornillotes y clavitos y clavotes y tuerquitas y tuercotas. Y Dios no lo permita que crean que estoy hablando en inclusivo. Bueno, en algún lugar hay algún área de diversificación sana que va a depender de tu propensión o aversión al riesgo. O sea, imaginémonos un eje cartesiano, imaginémonos que en las ordenadas pongamos nivel de riesgo barra rentabilidad, que es el criterio de demarcación, rentabilidad-riesgo, y en las abscisas cantidad de negocios, o cantidad de presentaciones, o cantidad de productos, o cantidad de servicios. Y esto va a ser una curva en U, en donde el punto, va a haber una zona en donde baja el riesgo y crece la rentabilidad. O sea, pensemos solamente en el riesgo, para no complicarlo desde el punto de vista matemático. Baja el riesgo a un riesgo mínimo, y si seguís agregando negocios, empieza a crecer de vuelta, por disipación. O sea, te escapás del riesgo de la concentración agregando negocios hasta que llega un punto en donde la curva empieza a darse vuelta, ahora si quieren lo digo matemáticamente, y empiezas a entrar en el riesgo por disipación. Si esto se pudiera representar matemáticamente, que no se puede, esto lo digo para los que tienen vocación matemática, sería cuando la primera derivada pasa de cero a cambiar a un punto de inflexión, a cambiar de orientación. O sea, la pendiente pasa de descendiente a ascendente. La pendiente de la tangente de la curva. Olvídense los que no tienen formación matemática, porque se puede vivir sin escuchar ese disparate. La cuestión es que hay algún lugar que hay una diversificación sana, que tenés que tratar de encontrarlo en función del criterio de demarcación, que es cuánto riesgo estás dispuesto a asumir para lograr qué rentabilidad. Para decirlo fácil, o evita, o creación de valor económico en el modelo tradicional. Que puede ser, qué sé yo, el ratio valor de la acción, precio de la acción, si es una empresa que está monstruosa cotizando en Wall Street, o lo que fuera. ¿Qué pasó? En la economía americana, en la década del 60, empezó todo el movimiento de la teoría de portafolio, que es la que explica esto, acuérdense que la estrategia de portafolio, con una visión muy financiera, orientada a activos líquidos. O sea, por ejemplo, imagínate que vos te juntaste $100,000, entonces ibas a un analista o a un asesor financiero de cualquiera de las empresas que dedicadas a eso, como por ejemplo, qué sé yo, en ese momento Merrill Lynch o Lehman Brothers, casi todas ahora Lehman Brothers no existe más. Y entonces el analista, suponiendo que te diera bolilla a vos como cliente importante, iba censando cuál era tu aversión, propensión al riesgo, o sea, por ganar un puntito más, cuánto más arriesgabas de volatilidad.
Y entonces te armaba una cartera que más o menos cumpliera tu, tu expectativa de rentabilidad de riesgo. Desapareciste y apareció Julia Arzamendía Ulión. Y vos desapareciste. ¿Dónde estás? Yo estoy, ¿eh? Ahí está, habla para ahí está. Ahí estoy. Es muy difícil esto. Entonces, con una mentalidad muy de activos líquidos, vos le decías, comprame oro, pero si baja de tal precio, vendé. Comprá trigo, pero si baja de tal precio, vendé. Si llega a tal precio bajo, qué sé yo, el litio, comprame acciones de empresas que estén haciendo minería de litio, y comprame cacao, y comprame café, y comprame dólares, y comprame yen, y comprame euros. Y te armabas tu cartera de la que podías entrar y salir rápido. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas se creyeron que podían hacer eso con activos sólidos. Con una fábrica de chocolate, una fábrica de helados, una fábrica de caramelos, una fábrica de galletas, que no son activos líquidos. Entonces empezaron a diversificar como locas para que los accionistas dijeran, esta empresa tiene menos riesgo. Pero se empezaron a meter en negocios que nada que ver. ¿Te acordás el equipaje Samsonite? Sí. ¿De quién era? De una empresa alimenticia que se llama Beatrice Foods. Cualquier cosa. Alimentos Beatriz. ¿Te acordás de las raquetas Head y los esquí sí. Head? Sí. ¿De quién eran? De Beatrice Foods, de la misma empresa. Claro. Y entonces Coca-Cola se mete en vino y lanza una compañía que se llamaba Wine Spectrum. Y Coca-Cola se mete en el negocio de la cinematografía para que aparezcan latitas y rojitas en las películas, y entonces compra el estudio Columbia Pictures que filma la película Gandhi y los cazafantasmas, y Coca-Cola invierte en Three Star Corporation, que era una compañía que fabricaba videos ya en esa época, década del 60-70, cuando se vendían los videos o se alquilaban, y de repente empezaron a bajar como locas las acciones porque los accionistas decían esto, que están chiflados, se están metiendo en cualquier cosa. ¿Por qué no manejan mejor su negocio? Porque las competencias no hacían lo mismo y los atacaban, y Coca-Cola estaba pensando en el vino de California y en los videos de Gandhi. Y Pepsi crecía. Ojo, porque acá Pepsi no existe, pero ahí es 3-2. Con lo cual vino todo un movimiento de back to basics, volver a las bases, volver a los negocios core, y entonces empezó a volver a tratar de encontrar una diversificación sana. Ahora, haceme acordar de lo del cono invertido, por favor. Sí, ¿querés ahora o me dejás hacerte una pregunta sobre esto? Mirá, nombraste, digamos, una compañía que yo admiro mucho como es Coca-Cola, y que yo sé que vos creo que trabajaste con Coca, y hay otra compañía nacional argentina que admiro muchísimo y que vos también trabajaste, que es Arcor, que me parece algo extraordinario para poder ver diversificación sana, con una integración vertical extraordinaria, y explicarla desde Arroyito Córdoba, con una persona que admiramos los dos, como es don Luis Pagani y su padre Fulvio, ¿no? ¿Te animás a comentarnos algo de Arcor en función de esto? Que me parece que es un caso lindo. Bueno, lo único que puedo decir, sin que esté Luis Pagani acá o Marcelo Ociano, que es mi ídolo como genio absoluto del management. Yo al lado de él soy un enanito de Blancanieves. Lo único que puedo decir es que para mí es un modelo imitar, es una empresa ejemplar en este tema. Ejemplar por cómo se diversificó, cómo se integró, pero además en el marco de valores y en el marco de una actitud ante el crecimiento, no ante el crecimiento, ante el desarrollo. Ojo, los cementerios crecen, pero no se desarrollan. Realmente es una empresa, es un modelo a imitar, así que lo único que puedo decir es eso, no puedo decir nada más. Ahora, para mí todo lo que hace Arcor es para escribir un libro, cada decisión que tomo.
Y de paso les recomiendo el último libro de Luis, sí. De Luis, a ver si lo tengo acá. Creo que lo tengo acá. Ahí está. Maravilla total y absoluta. Pero sí, totalmente. Bueno, este libro es el gen... Esta es mi carpeta, este es el pen. Pego esta acá. Primero que me dice que ya está. El audio, el audio, muteate. Perdón, que se apareció un micrófono. Avi, nosotros tenemos un cariño especial por Arcor, y vos sabés que, bueno, ahí creo que interviene también Kosakov, que hizo el libro, me acuerdo de Going Global from Latin America. Nosotros, bueno, yo tengo un amigo que estuvo mucho tiempo en Arcor, que también tiene un libro y que lo usamos mucho, que es Marquear, seguramente lo recordás, al Willy Storni. Y realmente Arcor para nosotros es algo maravilloso, maravilloso, por eso te hice la pregunta. Sí, en este libro colaboraron Kosakov y un gran amigo mío que es Javier Pichón. Pichón Rivière, que es el hijo de Enrique Pichón Rivière, que es sí. El maestro en la psicología social mundial. Sí, sí. Ya vos sabés que ya... Ya me lo trajeron acá a Lomas, mañana lo voy a buscar, porque a veces tarda un poquito en llegar, y ya mañana lo voy a buscar acá, y seguramente lo vamos a analizar. Nosotros analizamos siempre libros nuevos, seguramente en dirección lo vamos a hablar, porque el título lo dice todo, Gen Empresarial, ¿no? Gen Empresario, es impresionante. Avi, ¿te tengo que recordar ahora lo del cono invertido o va después? No, ahora. Dale, ahora, vamos entonces. Pero primero hace un rápido paneo de los chicos a ver si están contentos. Bueno, a ver, por el chat, chicos, escriban algo. Creo que realmente no tienen palabras. Porque fue sorpresa para los chicos, ¿sabes? Los chicos no estaban preparados, no les dijimos nada. Pero escúchame, también puede ser una sorpresa que aparezca el cuco. Bueno, vamos a ver qué dicen, a ver... También está por ahí, bueno, aparte de marketing también está Cecilia, también puede colaborar para ir seleccionando el chat. Bueno. Ahí le damos un trabajito a Cecilia si quiere seleccionar el chat y que diga a ver qué apareció. ¿Querés que comenten algo? ¿Querés que le dé el micrófono? No, todavía no, pero ahí Cecilia también puede ir buscando agradecimiento. Pero mira, está reventando el chat. Una conferencia magistral estoy leyendo. Impresionante. Bueno, lo estás escribiendo vos, seguro. Y somos más de 80. Un placer escucharlo. Bueno, vamos. Eso sigamos. Es lo que dice. ¿Qué es el cono invertido? Dale. Estábamos hablando de Pichón Rivière. Cuidado porque él tiene otro modelo que se llama también cono invertido, pero no es eso. El cono invertido es... Imagínate una empresa que está startup, que está empezando. Hoy estuve trabajando toda la mañana con Autotecne, después googleenlo, que es una empresa con sede en Miami, que es cliente mío, estamos preparando toda la presentación en vivo de la compañía en Texas ahora, de la semana que viene, y en España. Bueno, el cono invertido significa lo siguiente, vos empezás, imagínate que el cono está clavado en la tierra con el primer productito de tu startup. El primer productito, o sea, el primer acople entre una necesidad y un satisfactor. Autotecne es un satisfactor de la necesidad de aquellos que tienen un auto y que no entienden nada con respecto a los autos. Entonces, por ejemplo, tenés una crisis en la ruta, se te prende una, o en la ciudad, se te prendió una lamparita amarilla, a mí me da un infarto, porque yo gracias que sé dónde queda el agujero para poner la nafta, porque si no lo desparramaba por arriba del techo, por cualquier lado, pero yo de auto no entiendo nada. Entonces esto es todo un proceso tecnológico que te ayudan, estés en donde estés, como para que sepas qué te está pasando. Y después te siguen ayudando hasta que se resolvió todo. Bueno. Es el producto base que está la punta del cono invertido clavado en la tierra hoy. Pero eso va a empezar a crecer.
Entonces va a empezar a crecer tanto radialmente, o sea, imagínense un cono, es como si fuera una sucesión de pizzas superpuestas que va creciendo, y eso quiere decir que va a ir creciendo en negocios contiguos y creciendo en tamaño del mercado conquistado por cada uno de los negocios contiguos. Entonces eso tiene la forma de un cono invertido, es una metáfora del cono invertido. Voy creciendo en más negocios nuevos y en volumen de los negocios actuales. Excelente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando el cono invertido para conseguir inversores. Es un startup, tiene que hacer pitch de venta. Pitch quiere decir presentaciones de venta para que inviertan en la compañía. Con lo cual, hay que mostrar hacia dónde apunta la escalabilidad de la compañía, cuán escalable es. El cono invertido es la forma de explicar la escalabilidad. ¿Cómo vas a crecer en tu negocio tradicional, que por ahí es el centro, y cómo vas a crecer en nuevos negocios, y en esos negocios cómo van a crecer ellos? Si no sería solo, si fuera un solo negocio, estarías creciendo como si fuera una línea. Claro. Si son más de un negocio, desde el principio, estarías creciendo como un cilindro. Un cono invertido quiere decir que estás creciendo en más negocios y en más volumen por cada negocio. Excelente, excelente metáfora. Vamos a hablar de objetivos. Objetivos estratégicos, operacionales y tácticos. Ok. ¿Qué querés que te diga? Lo que quieras. ¿Cómo lo dale. Sí. Diferencialos bien. Bueno, dijimos que hay solamente dos decisiones estratégicas o estrategias, que son la estrategia de portafolio o diversificación y la estrategia competitiva, o sea, diferenciación en ventajas competitivas y capacidades distintivas sostenibles, las dos. O defendibles. Objetivos estratégicos son objetivos que tienen que ver con esas dos decisiones. Por ejemplo, ingresar en un nuevo negocio es un objetivo estratégico. Abandonar un negocio es un objetivo estratégico. Diferenciarme de una manera diferente en capacidades distintivas, de una manera distinta de la que estoy diferenciado, es un objetivo estratégico. O en una ventaja competitiva es un objetivo estratégico. Cuidado, porque hay un tremendo error en la vida práctica y en la vida académica, que es el de confundir que un objetivo estratégico es de largo plazo. Tremendo error. Un objetivo estratégico puede ser: esta noche Arcor decidió comprar la Serenísima y la compró, punto final. Se presentó la oportunidad y es hoy, y la hizo hoy, y si no, se fue el tren. Y por otro lado, es un error creer que lo táctico es de corto plazo. Vos podés tomar decisiones tácticas que te impacten en el resto de la vida del producto, por ejemplo, para siempre. Por ejemplo, tomaste una decisión táctica de logística, de elegir un canal de distribución, por ejemplo, y quedás marcado como que sos parte de ese canal de distribución y que solamente te encuentran en los kioscos, ponele. Y sos boleta, porque después no es creíble que te cambies. Y estás en lo táctico, y es una decisión de largo plazo. Entonces eso es lo estratégico. Lo operacional tiene que ver con, imaginémonos la pirámide de una empresa, dividida por funciones, cosa que esto después tenemos que comentar un poco. La tradicional organización vertical funcional. Definidos los objetivos estratégicos, que son de la empresa, no de las funciones, ahora las funciones tienen que decidir cómo tienen que colaborar, cada una de ellas unidas, cada una de ellas y unidas, para lograr cada objetivo estratégico. Por ejemplo, en Paladini, un objetivo estratégico, como es un ejemplo que doy siempre, era pasar de ser una empresa de fiambres porcinos hacer una empresa más full service, full line, de productos alimenticios.
Ese es uno de los objetivos estratégicos que tenía, que eran 4, y yo recomiendo que no pase de 7, de 8, de 9 como máximo. Ahora, vos imaginate pasar de ser solamente una empresa de fiambres porcinos, de chanchito, a pasar a ser una empresa de productos alimenticios, tienen que intervenir todas las áreas. Investigación y desarrollo, investigación de mercado, finanzas, absolutamente todas las áreas. Bueno, acopladas entre sí. O sea, lo operacional es el acople entre las áreas funcionales. O sea, es la gestión por procesos en lugar de por funciones. Es lo que se tiene que empezar a meter en la cabeza de los chicos. Gestión por procesos. Las funciones no ganan guita. Lo único que gana guita es el acople entre las funciones. Bueno, ustedes pueden decir, no, finanzas puede ganar guita porque puede usar los excedentes de cash flow para invertir en no sé qué y entonces hacer un margen si es que no necesita ese cash flow para lo operativo, para lo orgánico. Pero las áreas funcionales, si no es por eso, desde el punto de vista de la función de finanzas en el rol del negocio, ninguna área funcional gana guita. La guita se gana por el acople de todas. Comprar, producir, vender, cobrar. Cuidado, esos son procesos. Entonces las operacionales son intermedias entre las estratégicas, cómo se juntan las áreas para lograr los estratégicos. Y los objetivos tácticos son dentro de cada área, por ejemplo en producción, o digamos, sí, en producción, cómo tengo que empezar a armar el layout de planta para incorporar más productos que no sean solamente porcinos, si es que los voy a fabricar, qué otras plantas tengo que hacer, en dónde, cerca de las materias primas, cerca de los mercados finales. O sea, dentro del área de producción pasan los objetivos tácticos que en realidad se deberían transformar en Smart PIs. ¿Sabes qué es Smart PIs? ¿Sabes qué es un KPI? Sí, sí. Un Key Performance Indicator. Bueno, nosotros... Exacto. Disculpen que esté en inglés, ahora lo traduzco. Nosotros no decimos KPI, decimos o KPIs, decimos Smart PIs. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas, controlables, indicadores de desempeño. O sea, indicadores de desempeño que midan si es específico, medible, alcanzable, realista y trazable o controlable, monitorizable, trazable, trazabilidad. Excelente. Ahora, vos sabés que... Bueno. Las metas tácticas, pues en realidad lo táctico son metas cuantificadas en tiempo, en cantidad, en costo, todo lo que se te ocurra, deben ser feedbacks para el nivel operacional, que debe ser feedback para el nivel estratégico, para corregir siempre en ese loop de recursividad o de incrementalismo lógico que hablamos al principio. Excelente. Hoy hablábamos de la importancia de las personas, el centro de las personas y las personas de la organización. Me quiero meter en la cultura. Háblanos de cultura organizacional en serio. Lamentablemente el tema de la cultura organizacional en la mayoría de las empresas se toma alegremente, irresponsablemente, reduccionistamente, como si fuera una declamación y termina siendo una declamación hueca, que para colmo la hace el número uno o su equipo, o para colmo solamente el área de recursos humanos. Con todo respeto por el área de recursos humanos, nosotros no decimos recursos humanos. ¿Vos cuántos hijos tenés, Gaby? Dos hijas. Yo ya lo sé, pero para que además estuvieron ahí. Pero bueno, pero para que los chicos entiendan. ¿Vos tenés dos recursitas? No. Bueno, entonces por favor no digan recursos humanos porque es una vergüenza. Entonces nosotros en las empresas en las que podemos convencerlos, en Arcor no lo convencí todavía, nosotros decimos SIGDI o HIGDI, Gerencia de Integración Grupal y Desarrollo Individual. Integración Grupal y Desarrollo Individual. Bueno,
cultura no es los valores que están escritos en la pared y que por ahí no están sentidos en el alma y en el corazón y en el... Cultura es la matriz relacional, racional y emocional, que permite una identidad compartida, una interpretación común y una intensidad direccional basada en pedidos y promesas mutuas. ¿Qué tal? Impresionante. Matriz de relaciones racionales y emocionales. Cuidado porque, como dice el profesor López Rossetti, los humanos somos seres emocionales que razonamos. Es inseparable en la neurociencia, en la ciencia cognitiva, en la psicología cognitiva, es inseparable lo racional de lo emocional. No existe. Entonces, una matriz de relaciones interpersonales, racionales y emocionales, que a través de pedidos y promesas mutuas logran una interpretación común del afuera y del adentro, de qué tienen que hacer y qué hacen y cómo son y quiénes son. Una identidad compartida, somos uno, somos esto, diferente que esta otra empresa que es eso otro, que le da intensidad direccional a la posibilidad de implementar la estrategia. Pero esos son valores, creencias y virtudes. Estoy harto de escuchar hablar solamente de valores. Tenemos que hablar, además de valores, de virtudes humanas. Y en eso estamos trabajando muy fuerte con Fiore y con Juanpi. No, perdón, y con Gaby estamos trabajando eso, porque no lo quiero molestar a Juanpi, porque está en otra cosa ahora, que tiene que ver con todo un enfoque con respecto a virtudes y que son valores trascendentes o virtudes trascendentes, para el judaísmo cualidades del alma, para el cristianismo virtudes cardinales. Es lo mismo. Es la misma matriz de cosas importantes en la vida que nos trascienden. Entonces no podemos decir que vamos a escribir 4 o 5 valores. Una vez estaba trabajando en un banco, que no puedo decir cuál es, muy importante, y una mañana nefasta, para mi gusto, llega un librito del tamaño del librito de Luis Pagani, con valores del banco. Escrito, no sé por quién, y de repente a las 5.000 personas del banco le llega el librito que es: esto es lo que vos tenés que ser y creer y saber y mostrar y compartir. Por favor. ¡Qué insulto! ¿Cómo vas a hacer eso? Primero que todo tenés que descubrir quién sos. Nosotros en las empresas, primero que todo, tratamos de descubrir cómo es la cultura subyacente. Pero no es solamente lo manifiesto. ¿Cuáles son las creencias profundas que hacen que lo manifiesto se manifieste? ¿Por qué me miran como me miran cuando me miran? ¿Por qué me hablan como me hablan cuando me hablan? ¿Por qué se miran como se miran cuando se miran? ¿Por qué se hablan como se hablan cuando se hablan? Esto es muy, muy, pero muy profundo. Si no lo vas a hacer en serio, no lo hagas. Como dice la tapa del libro que escribimos con Flor. Estoy preocupado que no llega Flor, que me prometió que iba a venir. No llegó Juanpi, ¿no, Flor? Gaby. No llegó todavía, Gaby. Bueno. Avi, sí. Estoy aprendiendo mucho. Ay, dale.
Y yo sé que hay que aprender, hay que desaprender, que hay que aprender a aprender. ¿No nos explicás los niveles, los 5 niveles del aprendizaje? Sí, pero me agarras en un mal, me agarras en un día pésimo. Porque hoy, por una charla que tuvimos con Juan Pablo, y que después compartimos desesperadamente en el equipo, que somos 16, a Juan Pablo se le ocurrió una cosa que me quemó los fusibles del cerebro. Nosotros decíamos 5 niveles de aprendizaje hasta hoy a la mañana. Te aviso que no lo tenemos resuelto. Así que por ahí te lo digo mal. Te voy a decir bien los 5 niveles que teníamos hasta hoy a la mañana. Aprender. Aprender a aprender. Todo el mundo está hablando ahora de aprender a desaprender. Olvidar, especialmente cuando ya te das cuenta a tiempo que no sirve más, y si no es a tiempo vas a hacer boleta, entonces no vas a desaprender porque vas a hacer boleta, vas a estar viendo los rabanitos desde abajo, crecer desde la tumba. Aprender, 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 aprender a desaprender, pero ahora desaprendiste. ¿Y qué reemplaza lo que sabías? Aprender a reaprender, ¿qué tenés que reaprender? Ojo. Yo, por ejemplo, ahora vos... Acabo de volver de Estados Unidos. No, olvídate de Estados Unidos. Entrás en Amazon. Nuestro laburo. ¿Qué libro te compras? Hay 200 libros que salieron este mes de nuestra especialidad. Que para colmo con lo mío se suma todo lo de psicología. ¿Qué libro me compro? Todo no puedo. Además, aunque pudiera económicamente, ¿cómo me los trago? Sabiendo que el mes que viene van a salir 200 más. Bueno, eso es aprender a reaprender. Pero para colmo, ¿qué hago? Kindle, PDF, común, audio. ¿Cuándo íbamos a darnos una idea? ¿Cuándo íbamos a pensar que por culpa del bichino... o del bicho chino, o de la maldita pandemia, íbamos a estar haciendo esto por Zoom? ¿Cuándo iba yo a pensar que estoy trabajando en Colombia con el laboratorio Remers, que allá se llama Siegfried, con 60 gerentes mañana a mañana por Zoom? ¡60! El número uno es argentino, Pablo Echeverri, capo total. Digo esto porque le voy a mandar este video, así que le chupo las medias. Lo quiero mucho. Entonces, aprender nuevas formas de aprender, pero hoy nos reventó el cerebro ese flaco que está ahí con cara de loco, porque, y aprender a enseñar, pero nosotros no decimos aprender a enseñar, porque nosotros no decimos enseñar, nosotros decimos ayudar a aprender. Entonces, el sexto sería aprender a ayudar a aprender. Y el séptimo, pues eso es formás a un profesor. Aprender, ayudar a aprender. Pero ¿cómo haces para que ese profesor forme a otro profesor? Aprender, ayudar a aprender, a enseñar. No, perdón. Aprender, ayudar a aprender, a aprender. A enseñar, a aprender. Y no tiene fin. Bueno, todo este despelote nos lo armó aquel flaco que está ahí, Juan Pablo de la Iglesia. Oh, lo vamos a discutir, Juanpi, lo vamos a hablar. Nosotros lo tenemos, está en el horno esto. Ni en el horno. Qué bueno. Todavía tenemos el cacho de bife ahí, es una primicia. Cuando lo tengamos resuelto se los contamos. Buenísimo. Hablarnos ahora, hay un tema complejo que tiene que ver con esto. Háblanos de cambio y los niveles del cambio. ¿Cómo ves eso? No, eso es fácil y rápido. Dale. Para nosotros hay 3 niveles. El nivel más elemental es cambiar, pero no cambiar, que es una palabrita lamentable en el mundo empresarial, que es resiliencia.
significa flexibilidad. El primer nivel es flexibilidad, o sea, el ejemplo que doy siempre, ya los chicos los tengo podridos con el mismo ejemplo, pero la redundancia es pedagógica. Aprieto, estrujo una pelota de tenis, la suelto, ¡ploc! Como tiene resiliencia, recupera su forma original. Por favor, en las empresas, no usen resiliencia, porque las empresas no pueden ser resilientes, porque eso significa volver a ser. Entonces nosotros inventamos el término prosiliencia. No resiliencia. Entonces el segundo nivel de cambio, en lugar de flexibilidad, lo llamamos plasticidad. Que es prosiliencia. Que es aprieto, estrujo la pelota de tenis y en lugar de recuperar su forma original, adopta una forma mejor para el logro de sus objetivos. Sabiendo que sus objetivos no son definitivos. O sea, es una plasticidad que incluye plasticidad. Que incluye plasticidad. Que incluye plasticidad. Pero resulta que, con el ejemplo de la guerra del Golfo de Bush padre contra Saddam Hussein, este es otro ejemplo que doy siempre, perdonen chicos, mi equipo, en la Primera Guerra del Golfo contra Saddam Hussein, los aliados ya tenían unidades superplásticas de rápido despliegue, de rápido transporte, superlivianas, ya estaban los Rangers, los comandos, ya estaban los SEALs, los comandos tácticos navales, los Rangers Submarines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por una decisión política, no queremos que nuestros chicos vuelvan en bolsas de plástico, o sea, no queremos bajas físicas nuestras, no se pudo usar eso, y entonces la guerra fue solamente misilística y aérea. O sea, tenía prosiliencia, tenía plasticidad, metaplasticidad, o sea, plasticidad de la plasticidad, pero no se podía usar. Meta, que decir meta en un plano superior. Metalenguaje es cuando hablas en castellano sobre el castellano. Metaplasticidad es cuando es plástica la plasticidad. Cuando tenés plasticidad o prosiliencia y la podés usar, eso se llama movilidad desde el punto de vista militar, o libertad de acción, o libertad de maniobra. Y el ejemplo clarito es el ajedrez, que es el concepto de jaque mate. ¿Qué significa jaque mate? Que hace que el otro no se pueda mover. O sea, que pierda movilidad. Ganás porque lo paralizás. El máximo del logro de la parálisis del enemigo es que no se anime a competirte. Y eso es disuasión desde el punto de vista. Disuasión. Y esto es, no, con este tan líder que no se me ocurre competirle. Me voy, quiero competirle a Arcor con chocolate y tengo que ser, Messi. Yo desde el fútbol no entiendo nada. Cuando disuado gano, me encanta la disuasión, me fascina. El éxito de la guerra es que no haya guerra. Exactamente, me acuerdo de haberlo visto con vos con estrategia pura y en ese momento todavía estaba Federico, ¿te acordás? Otro maestro, ¿no? No, el maestro. El maestro, ¿no? Vos empezaste con él, creo, a dar clase. Yo empecé de ayudante alumno cuando tenía 21 años con él. Estamos hablando de Federico Frisner. Impresionante. Me acuerdo, me dijiste, cursá dirección general con Federico, te va a matar, pero cursá con Federico. Sí, porque yo estaba ahí. No se pueden perder el mejor libro de la historia del management, que es de él, que se llama Dirección Recursiva. Impresionante, un homenaje. Él es uno de los pioneros de la carrera en la UBA, ¿no? Y en la Argentina. Yo le de debo, la licenciatura. Yo le debo mi carrera a él.
Si no hubiera sido por él, no me iba a estudiar a Estados Unidos, no hubiera hecho nada. Impresionante. Avi, estamos recorriendo un montón de temas que realmente son uno más fascinante que el otro. ¿De dónde vos tenés una formación? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste ¿Qué esa cosa? ¿Qué cosa? Esa lista que vos tenés una listita, ¿y de dónde la sacaste? ¿Por qué no me la mandaste antes? Y bueno, no, las preguntas no se dicen, tiene que ser espontáneo esto. A ver, vos tenés una formación en psicología que asusta. A mí me asusta que no tengo formación en psicología. Podés hablar de lo que sea, pero vamos a hablar un poquito de la dispersión cognitiva y ahí podés enseñarnos mucho, me parece. Sí, pero yo para hablar de eso tengo que tener el Penta y no, por ahí el Penta no lo conocen los chicos. Bueno, no importa, ¿no? Sin el Penta. Dispersión cognitiva quiere decir que cada uno de los miembros de una organización, que puede ser una familia, puede ser una ONG o puede ser una empresa, tiene una construcción subjetiva sobre cómo cree que es la realidad. O sea, está la realidad objetiva, que no la podemos conocer objetivamente, porque conocer es una actividad subjetiva, simplemente. Lo que pasa es que cada uno, en función de su historia, en función de sus vivencias anteriores, en función de su profesión, en función de su función, en función de su lugar en la organización, en función de quiénes fueron sus líderes, o quiénes fueron sus enemigos, o quiénes fueron sus modelos a imitar, o sus modelos a evitar, etcétera, cada uno está formado con determinadas cosas en sus memorias. Después, si quieren, hablamos un poco más de la memoria humana, y hace que interprete la realidad de una forma. Esas memorias son filtros perceptuales o perceptivos con los cuales, desde el punto de vista de los sentidos, construís lo que vos crees que es la realidad. Acá la pregunta es, ¿es real la realidad? Sí, para vos es la construcción subjetiva que vos te hiciste. Lo que pasa es que el tipo que labura al lado de tu oficina, en la oficina que tiene un tabique de separación y nada más, el tipo tiene otra historia, otra función, otro cargo, otro rango, otra... Y capaz que construye la realidad diferente. Esa diferencia de lo que vos crees que es la realidad, por ejemplo, esta empresa, y lo que él cree que es esta empresa, puede ser muy diferente, o sea, hay una dispersión muy fuerte entre tu percepción o tu construcción. En realidad esto es una gestalt, pero no nos metamos en lío. Es una configuración con la cual vos en tus memorias crees que es la empresa. Y él tiene esta otra. Si está muy separado, hay mucha dispersión cognitiva. Cosa que es peligroso porque puede tender al efecto que llamamos Tupac Amaru, autodescuartizamiento interno. O puede ser muy parecida, que también es pernicioso. Porque quiere decir que los dos piensan igual, y si los dos piensan igual, quiere decir que nadie está pensando. O sea, yo diferencio la palabra consenso de cohesión, aunque la Real Academia no lo haya diferenciado. Para mí, consenso es que todo el mundo, que dos personas piensan igual, por lo tanto nadie está pensando. Cohesión es que podés pensar diferente igual ser uno. Y este es un tema que volvemos a cultura. Matriz relacional, racional y emocional. Apareció Belén Calvo sin video y vos te fuiste. ¿Por qué? No, estoy acá. Al pie del cañón. Avi. La dispersión cognitiva, pará, es importante. Sí. Porque hay una dispersión cognitiva. No quiero decir óptima, porque esto no es un tema matemático, pero adecuada para innovar. Si tenés consenso, no innovás. Porque estás obnubilado
Y si tenés una dispersión demasiado enorme, tampoco innovás porque te estás matando. Ahora, lo malo es que con esta construcción subjetiva que los humanos nos hacemos de la realidad, nos creemos que esa construcción de la realidad que nos hicimos es la verdad. Claro. Y que entonces el otro es un imbécil, un cretino, y entonces que debe ser destruido o que debe desaparecer porque piensa diferente que vos. Entonces, ojo que te lo digo como creyente, prisioneros de esta falacia de que la construcción subjetiva que tenemos es la realidad y para colmo que es verdad, te lo digo como creyente, por nada mató más humanos el humano que en nombre de Dios. Por Dios, ¿vos te das cuenta de esto? Terrible, terrible. Bueno, imagínate que cada vez que hablamos de conflictos terrible, irresolubles, bueno, no quiero pensar en la Argentina. Vamos a misión y visión. Y los mitos, las paradojas, todo lo que transcurre en base a eso. Puro verso. La mayoría de las empresas, verso, mátenlo, péguenle un tiro. Misión, visión y valores, todo la cosa sobresimplificada. Vamos claro. Misión es lo mismo que estrategia de portafolio. O sea, la misión para crear valor sostenible y sustentable asumiendo un riesgo aceptable es mi portafolio. Visión es cómo logro mi misión. O sea, además de estrategia, agrego dos elementos fundamentales adicionales. Acuérdate que mi estrategia son recursos y mercados, ventajas competitivas y capacidades distintivas. Pero agrego, y acá están las cinco dimensiones del PENTA, del modelo PENTA, que es nuestro modelo de trabajo, que es lo que pueden bajar los chicos hoy mismo. Entonces, los cinco engranajes del PENTA son estrategia, cultura, que ya lo hablamos, recursos, que ya lo hablamos, de los que salen capacidades distintivas, mercados, que ya lo hablamos, de donde salen ventajas competitivas, y procesos, que también lo hablamos cuando dijimos gestión por procesos en lugar de gestión por funciones. Cuando digo visión, quiero ver cómo son esas cinco cosas juntas. Cuando escribo la visión, tengo que escribir sobre cómo quiero que sean las cinco cosas juntas. Si no, está mal para nosotros. Esa es nuestra construcción subjetiva de la realidad. En función de nuestras memorias de trabajo, nuestras memorias de largo plazo, que si querés un día hablamos de eso. Sí, perfecto. Y para los chicos que hoy están terminando su viaje de marketing, los vamos a esperar con el PENTA en dirección general, Avi. Y ahí vamos a... Seguramente te vamos a invitar de vuelta, ¿no? Nosotros lo vamos a leer, lo estudiamos, pero después vamos a tener seguramente al gran maestro para que nos explique el PENTA como realmente es extraordinario. Bueno, Avi, vamos un poquito a proyectarnos. Prospectiva versus análisis proyectivo. Eso creo que ya lo hablamos. Pero igual. Análisis, empecemos con proyectivo. Análisis proyectivo quiere decir que tenés una serie cronológica sobre una determinada variable, una nube de puntos histórica, digamos en dos ejes, que sea una función lineal plana. Y entonces acordate con todos los métodos de estadística, matemática, inferencia estadística, por mínimos cuadrados, sacás la recta de regresión y decís, hasta hoy la vida fue así, de esta variable, mañana o pasado va a ser, y entonces extrapolaste, si es una función lineal, en una línea, si es una función exponencial, en una función exponencial, o lo que fuera. Análisis, o sea que es extrapolar el pasado, mientras que análisis de prospectiva no es extrapolar el pasado, sino es inventar, no calcular, inventar el futuro.
cuáles son los distintos futuros verosímiles, o sea, posibles, creíbles, que puedo tener que enfrentar mañana para que no me aparezca un cisne negro. O sea, un evento inesperado, inesperable. No esperás que aparezca un cisne negro y te apareció, hizo boleta. Y Blockbuster no se dio cuenta que el cisne negro era Netflix y le pegó un hachazo en la nuca. Y sumió, fue embora, querido. Si vivís extrapolando el pasado, vivís creyendo que la vida no cambia, que el mundo no cambia, que las intenciones de tu competencia no cambian, que todo el mundo te quiere, que sos un divino, que todo el mundo te ama, que tus consumidores no te van a abandonar nunca, que tus canales te van a comprar y te van a fomentar con sus clientes, que son los consumidores finales, que tus proveedores nunca te van a abandonar porque hay otra posibilidad de que le vendan lo que producen a otras cosas que no sean lo que vos hacés, como lo del alcohol. O sea que en entornos de complejidad, extrapolar el pasado es una chifladura en lo estratégico. Cuidado, en lo táctico, muchísimas veces es lo único que sirve. En lo táctico. Una determinada máquina, que sabés que históricamente el nivel de desperdicio, de scratch, es tanto, y calculás una función de obsolescencia, podés extrapolar y calcular. Pero que un producto siga vivo mañana, ¿podés? ¿O una marca? Con lo cual esa es la diferencia, es del pasado al futuro o del futuro adelante, o el futuro para atrás. Cuidado, porque lo único que tenés es el hoy. El pasado no existe, el pasado ya pasó. Y el futuro tampoco existe. Lo malo, que estás condicionado desde el punto de vista de tus memorias de trabajo, estás condicionado para ver el futuro como el pasado, como viste el pasado. Y entonces hoy tenés que decidir qué otro ayer querés mañana. Hoy tenés que decidir qué otro ayer querés mañana. Cuidado, porque hoy es el ayer de mañana. Y si vos te crees que mañana va a ser igual que el ayer que tenés hoy, y estás extrapolando el pasado, con los mismos mapas mentales, vas a hacer boleta y te vas a fundir por, con todo respeto, imbécil. Tremendo. Me encantan, y todavía, bueno, en mayonesa, en unas últimas ediciones tenés los gatillos para pensar que son extraordinarios, uno mejor que el otro. Impresionante, impresionante. En algunos momentos voy a ese libro para ver esos gatillos que me matan. Algunos de los cuales los chicos ya los conocen porque los hablamos, obviamente, siempre citándote. Y acá le voy diciendo a los chicos que me quedan 3 preguntas, pero voy a hacer una y ya después paso a Verónica, a Cecilia y a Néstor para que hagan preguntas a los chicos, así que ya tengan más o menos las preguntas en punta. De las 3 que me queda, te hago una ahora y voy a dejar 2 para el final. Las 2 del final es... Soy Margarita la ansiosa, quiero saber qué me quieres preguntar. No, la última quiero que vos nos des un mensaje. Nos encanta, cada vez que en Lomas di tu mensaje, lloramos todos. Así que... No, hoy no voy a llorar. Y después, si hay alguna pregunta que no te hice, la hacemos. Pero la que te voy a hacer ahora, nosotros no tenemos un penta, pero bueno, cariñosamente, y como homenaje a nuestra facultad, que es Lomas, 5 letras, obviamente estuvimos hablando de management, la M, estuvimos hablando de la estrategia en acción, la A y la S, la organización, cuando nos metimos con temas de cultura, y nos queda algo que es la inicial de nuestra facultad y que nos me apasiona cuando vos hablás de ese tema, que es liderazgo. Me encanta escucharte hablar de liderazgo, y ahí aparecen temas, viste,
Hay líderes y hay diablos, hay demonios. Cuando a mí me hablan del diablo, yo como hincha de Racing, sabés que el diablo mucho no me simpatiza, ¿no? Yo hablame de líderes, hablame de los mefistos y de los faraones. Nos llegó Flor. Ah, la necesitamos a Flor acá. Señores, ¿no llegó Flor? No llegó todavía. Bueno, yo no venía. Ya que los chicos leyeron este libro, lo de dirección, ¿eh? Hicimos un ateneo bibliográfico que lo hacen todos los equipos porque analizan este libro. Está bien. Ok. Bueno, ¿qué querés que te diga de eso? El mito del liderazgo. Y hablame de liderazgo. Primero, es más fácil enseñarle a una jirafa a nadar crawl en una pileta olímpica que crear un líder. Pero si escúchame, hay libros que me dicen que en 15 lecciones aprendo a ser liderazgo. Puedo tener liderazgo en 2 días. ¿Cómo es esto, Abby? Viejo, también hay tipos que venden droga, tipos que asaltan por los caminos y motochorros. ¡Pegales un tiro a esos tipos! ¡Echalos! ¡Deportalos del país! ¿Qué pasa? No quiero ser violento y discriminador. Es más fácil formar a un líder como gerente que formar a un gerente como líder. Primero que todo, porque cuando te preguntan si nace o se hace, ya sabes, si leyeron el libro que nosotros creemos con Flor, que nace y se hace, porque tenés un montón de componentes en el genoma. Neurotransmisores de todo tipo, con los cuales eso seguramente te va a impactar rapidísimo en tu capacidad cuando nazcas. O sea, primero te está formando, suponiendo que sea una trayectoria normal, a los 9 meses, naciste. Nació Gabrielito Vázquez. Y Gabrielito Vázquez viene con toda una carga genética que no puede ser neutral, seguro. En el barrio de Villa Crespo, muy honroso, nací en el barrio de Villa Crespo. Villa Crepla, se dice. Muy, muy querido por mí. Naciste, primer contacto tu mamá, que no te das cuenta que es un otro al principio porque estás en simbiosis. No discriminás, es una lógica secundaria, pero empieza la influencia microcultural, microsocial. Y después te avivás que está tu viejo, y después te avivás que está tu hermana, y un día te avivás que hay un novio de tu hermana que le quiere romper el culo. Bueno, pero la cuestión es que la cosa va... Vos te vas transformando, con todo respeto, en una margarita. ¿Qué es una margarita? ¿Qué es una margarita? No te enojes. Vos sos el centro de una flor, y imaginate los pétalos. Vos interactuás en muchos pétalos, en muchos subsistemas del sistema Gabriel Vázquez. En cada uno de esos sistemas, por ejemplo, hay un otro que es tu modelo a imitar, un otro que es tu modelo a evitar, o sea, hay influencias de todo tipo. Imagínate cómo te vas formando según, por ejemplo, hagámosla fácil, empezó el colegio, empezaste a jugar en la vereda con los nenes de 3 años a la bolita, o no sé qué, y empezó el colegio, y empezás a interactuar en más y más y más y más subsistemas. Y eso, por supuesto, que impacta en el centro de la margarita, que se llama Gabriel Vázquez. Porque los demás son organizaciones humanas diferentes. Por ejemplo, estás en el colegio, pero además estás en el equipo de rugby o de fútbol o lo que fuera. Y además estás en la banda del colegio o en el coro. Y además, los fines de semana vas a la iglesia o a la parroquia o al templo o a la mezquita o donde fuera. Y además... tenés el hobby de, qué sé yo, sos
te gusta la filatelia y entonces estás en el mundo ese que también te influyen, otros que te importan como modelos imitar y otros que te importan como modelos evitar, etcétera, 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 pero se va formando. Y entonces llega un momento en que te toca lograr un objetivo o una misión con un determinado grupo de otros humanos ante una determinada circunstancia. Ya vengo, me tengo que ir a poner una gota en los ojos. Ante una determinada circunstancia, y puede ser que para lograr esa misión con ese grupo, Gabriel Vázquez, ante esa circunstancia, sea un modelo imitar. Me voy a buscar las gotas y vengo. Sí, sí. Juan Pablo, ¿querés, mientras el maestro vuelve, comentar algo de tu actividad? Como quieras, Gaby. ¿Ávila quiere hacer? No sé si la quieren hacer ahora o lo hacemos después, no hay problema, Gaby. Como quieras. Bueno, como quieras, supongo, bueno, ahora lo esperamos un minutito. Bueno, podemos escucharte a vos o a Fiorella, realmente es un honor, o a Gabriel, los queremos mucho, somos cátedras hermanas, pero nuestro padre es Alberto, ¿no? Nuestro padre es Abby, pero qué lindo. Algún día ojalá puedan venir a Lomas, es un poco complicado, pero es lindo venir. Los sábados disfrutamos mucho. Ustedes van a decir, estos son locos que van los sábados a la facultad, pero se disfruta mucho el campus, es un campo, y estamos muy contentos porque estamos en el parque, hacemos cosas muy disruptivas. Así que si algún día quieren, están invitados. Todos, bueno, creo que tienen mis datos, si no después se los doy, o Juan Pablo, pasáselos a todos. Dale, no hay problema. Te agradezco por la invitación, Gaby. Sí, algún día, cuando pase todo este despelote, vamos toda la cátedra, sí, los 18 monos que somos, para visitarte. Terrible. No sé si decirte que a lo mejor expliques algo de la actividad, pero bueno, vamos a ver si alguien quiere. Pero si vos querés comentar... Sí, comento un poco. Bueno, a medida que surgieron los temas, vamos a hacer un menti. Son 4 preguntas, 30 segundos cada pregunta, con 4 opciones, una correcta y 3 incorrectas. Bueno, y a medida que surgieron los temas, en vivo empecé a hacer las preguntas. Así que si hay alguna falta de ortografía, una palabra mal escrita, por favor, no me destrocen. Y bueno, para hacer un poco más interesante, va a haber premios también. El tercer puesto, exactamente. El tercer puesto se va a ganar el muñequito, el pato Donald, que tiene Abby atrás. Eso sí, el envío es a cargo del que gane, claro. El segundo puesto es una foto de Michael Porter junto con Abby, autografiada por Abby. Y también, está ahí, bueno, que la conozco, me la mostró, la vi en persona. Ah, sí, bueno. Está la versión del 85 y está la versión de hace 2-3 años también. Hay dos versiones de esa foto. Y el primer premio es un viaje todo pago a Europa para utilizarse el 29 de febrero, pero no válido para año bisiesto, lo único. Buenísimo. Abby, acá estamos. Cerrás vos y después no sé si querés hacer la actividad de Juan Pablo. Y claro. Claro, bueno, estamos avanzando con eso. Así que, cerramos con liderazgo y vamos a Juan Pablo. Che, Fiore, ¿qué te parece? ¿Me compro un rotafolio para tener acá? Esperá, descansito, que tengo que hablar con Fiore, que es mi consejera. El otro no le doy pelota. ¿Y Gaby, dónde se fue? ¿Me compro un rotafolio para acá? Abby, acordate que yo... te conozco así, de esta manera, a través de esta computadora. Yo nunca te vi dando clase en un aula, escribiendo en un pizarrón. Me hubiese encantado. Pero bueno, si a vos crees que es una herramienta que te sirve para ser más claro, más gráfico, más explícito, me encanta. Vamos con el rotafolio. Yo quiero esto para que vean que me tienen cagando todas las mujeres. Bueno, dale. Volvamos al profesor Gabriel. Cerramos con... No sabes lo que te perdés, Fiore, no sabes lo que te perdés
con tiza y pizarrón, la descosa en un aula de la UBA, destroza. Pero vos te das cuenta, Fiore, lo que me dijiste hace 2 años que laburamos juntos y no nos conocimos nunca. Es terrible para mí, pero yo ya te dije, yo te invito a un café, hacemos una cita romántica cuando quieras. No, no, esto va a durar hasta que pase toda esta porquería que está pasando y vamos a volver al aula juntos. Y ahí voy a tener ese placer. Sí, es terrible. Vos sabés que hay 80 chicos más o menos, bueno, 75 son nuestros, debe haber 60 que no los conozco tampoco. Se sufre tremendo, tremendo. Y Abby lo que debe sufrir. Abby, cerramos con liderazgo y vamos Juan Pablo. Sí, señor. ¿Qué querés? Ah, ¿qué más que liderazgo? Bueno, entonces... Todos son líderes, hay líder bueno, hay líder malo. ¿Qué pasa con los líderes? Estos diablos, estos faraones... ¿Cómo va a haber líder malo? No existe un líder malo. Eso es un oxímoron. Claro. Claro. Si son líderes, no puede ser malo. Exacto. Entonces nosotros, Hitler y Max Gemó, que se borre su nombre de la faz de la tierra. No son líderes, obvio. Bueno, y Max Gemó en hebreo quiere decir que se borre su nombre. ¿Eso era un líder? Esos no son líderes. Para esa antropología... A ver, te lo hago más difícil. Genghis Khan o... ¿Cómo era el de Al-Qaeda? ¿Cómo se llamaba? Terrible, no me lo quiero ni acordar. Bueno, Bin Laden también y Max Gemó. Bin Laden. Bueno, para esa antropología, para esa cultura, para eso, para ese grupo de gente, sí era un líder. Pero nosotros, desde nuestra antropología, desde nuestra cultura y desde nuestros principios y valores, ¿podemos llamarlo un líder? No, hay que ponerle otro nombre. No podés usar la palabra líder en ese sentido. Entonces nosotros le pusimos faraones, los que son autocráticos y nada más, y mefistos, que son los autocráticos que además son asesinos. Terrible. Lamentablemente en este momento no hagamos lío. No digo nada. Terrible. Abby, vamos, impresionante. Vamos Juan Pablo y después vamos a las preguntas de los chicos. ¿Te parece bien? Sí, señor. ¿Qué te hablé de liderazgo? No, perfecto, por eso. Pero vamos a la pregunta de los chicos ahora, de Juan Pablo. Ah, bueno. Dale, perfecto. Así, Abby, tenés un mini break. Estuviste hablando casi 2 horas. Bueno, estoy con demasiada sangre en el torrente alcohólico y estoy muerto de hambre. Bueno, ahora voy a compartir pantalla entonces. Le voy a dar el código para que todos puedan entrar al Menti. Y como bueno, ya les adelanté, son 4 preguntas con 4 opciones. Una correcta y 3 incorrectas. Y van a tener 30 segundos para contestar cada una. Un minuto, por favor. Creo que nos estamos haciendo señas con Fiore. Sí, el profesor Gaby DeMarco, ¿se las tomó? No, acá estoy, diga. Mírenlo, por favor, no se lo pierdan. Antes de contestar, mírenlo bien. ¿Todo ven ya la pantalla? Sí. Bueno, tienen que entrar a esta página, menti.com, y poner este código. Espera, dale tiempo que entren. ¿Hay algo que están sumando? Poquísimo. ¿Esos son los personajes?
¿Cómo vamos, Juan Pablo? Y tenemos 47 personas. Bueno, cuando quieras. Sí, 48, 49. Espero unos segundos más, si alguno se quiere sumar. 50. Bueno, 50. Ahí veo que somos 50. Bueno, voy a empezar entonces. Ahí se van sumando un poco más. Porque, ¿cómo tenés que hacer? ¿Tenés que frenar el acceso de nuevos? No, 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 van a seguir entrando. Lo que pasa es que si entran tarde, si entran después la primera o segunda pregunta, van a perderse en el ranking. Sí, pero no vamos a poder computar el ranking. Vale, no te preocupes, adelante. Es un break esto, es para descansar un poco, nada más, ¿sabes? Sí, sí. No, pero yo me lo tomo en serio. Bueno, somos 56, así que voy a 57. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, entonces. 58, dale. Empiezo, ¿eh? Ahí va. La primera pregunta, ¿cuáles son las únicas dos decisiones estratégicas? Estrategia de producción, estrategia de abastecimiento, estrategia de portafolio, estrategia competitiva, estrategia de venta, estrategia de investigación de mercado, estrategia de logística y estrategia de gestión de stock. Bien, bien, ¿eh? Bien. Bueno, Pablo va primero. Después viene Ivana y después viene Karina. El top 3. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál no es una de las tres estrategias genéricas de Porter? Liderazgo en costos, liderazgo en diferenciación, abastecimiento financiero o foco y enfoque. Bastante bien, ¿eh? 41 personas acertaron. Bien, ¿eh? Cambió las posiciones ahora. Emanuel, Ariel y Karina están en el top 3. Ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Qué es una capacidad distintiva? ¿Una ventaja competitiva? ¿Es la mente del cliente? ¿El posicionamiento de la marca enemiga? ¿O un proceso de logística incopiable? Acá hubo problemas. Era más difícil. La más difícil. Sí, era, sí, sí, sí. Era difícil. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambian la posición, eh? Ivana, Ariel y Micaela ahora.
Y vamos con la última, a ver si remontan. ¿Qué es un mal líder? ¿Será un gerente participativo? ¿Será que no existe el mal líder? ¿Será un Mefisto o será un faraón? Bien, muy bien, Yo pensé que ninguno iba a contestar esta última. Bueno, a ver quién ganó, quién estuvo en el top 3. Ivana, felicitaciones. A ver, que aparece Ivana ahora. ¿Dónde está Ivana? A ver, Ivana. Hola, profe. Hola, felicitaciones. Gracias. Buenísimo, felicitaciones, Ivana. Gracias, profe. Bueno, muy lindo, Juan Pablo, espectacular. Tuvimos un minuto de gaming. Espectacular. Muchas gracias. No, bueno, no, somos, Gaby. No, por favor. Vamos a las preguntas. No sé si está por ahí Verónica. Verónica es la profesora adjunta de Dirección General, Néstor de Marketing, y también está Cecilia de Marketing, que como Marketing son más alumnos, tenemos ahí dos coordinadores. ¿Quién está por ahí? Estamos todos acá, Gabriel. Primero agradecerle a Alberto su generosidad y le vamos a dar la palabra a Pablo Florio de Bech Marketing para que formule su pregunta. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás muteado, Pablo? Creo que estás muteado. Debes tener problemas en los auriculares. Sí, a las 10 como máximo cortamos. Sí, Gaby. Si no, pasamos a otra y después puede empezar Pablo, Vero. Escúchame. Chicos, los que pueden, yo sé que alguno a lo mejor no puede prender la cámara, pero si pueden, ideal que prendan la cámara para hablar con Gaby. Sí, claro, si no, tengo que estar hablando en el vacío. Entonces le damos el pase a Paula Ferreira para la pregunta relacionada con habilidades, porque Paula hizo varias preguntas en el chat. Gaby, subiste, sí. Que estás por acá. Gaby. Sí, sí. No, Gaby. El otro Gaby. Buenas noches. Desde Focus Market, bueno, primero agradecer como siempre a la cátedra que nos da estas oportunidades. Por favor, un lujo escuchar a Alberto. Nosotros queremos preguntar cuáles son las habilidades más importantes que considera que debemos desarrollar para ser buenos estrategas. Opa. Ah, se la hice difícil, ¿vio? La respuesta es rapidísimo. La habilidad de discutir lo que pensás, o sea, pensamiento crítico. La habilidad de darte cuenta que puede ser que no tengas razón. Pero yo le armé una pregunta re larga y me la resumió en dos palabras. Y bueno, pero es Abby. Especialmente en cuanto a qué va a pensar tu enemigo. Ok. No dije competidor, dije enemigo. Si no, bueno, tenés un competidor, no hace falta estrategia. No, obvio. Alcanza con un plan o con un presupuesto. La estrategia la necesitas si hay alguien con una voluntad opuesta. Entonces, lo peor que te puede pasar es creerte que te la sabes porque sos la mamá de Tarzán y que sabes qué va a hacer el otro. Excelente, muchas gracias. Con lo cual, esperá un cachito, una cosa muy importante, Paulita. Dígame.
¿se puede aplicar inteligencia artificial a eso? Y la respuesta es no, así no perdemos tiempo. Nunca la inteligencia artificial va a poder incluir en ningún algoritmo con la computadora más poderosa del mundo todas las variables que tienen que ver con las intenciones de tu enemigo. O sea, para lo operacional y para lo táctico, la inteligencia artificial, bárbaro. Para lo estratégico, olvídalo. Es que sí, querida, forget it. Muchas gracias. ¿De qué te reí? No, no, perdón. Buenas, perdón que interrumpo, no sé si se me escucha ahora a mí. Sí. Ah, ok, no sé si puedo hacer la pregunta, soy Pablo, el que iba a preguntar recién, si no, continúa otro, avisaba nomás. Bueno, manda Gaby, yo por mí encantado. Sí, así por era, eso, Pablo, por supuesto, adelante, Pablo, adelante. Ok, ok, gracias, buenas noches entonces. Desde nosotros somos el equipo Bench Marketing, queríamos preguntarle, cuando empezó la charla, una de las primeras cosas que comentó fue de la importancia del capital humano, si bien usted después lo mencionó con otro concepto, otra forma, pero dada la importancia de las personas en las organizaciones, la pregunta nuestra era, ¿qué acciones ha implementado a lo largo de su carrera o trata de implementar habitualmente para que esas personas se sientan valoradas dentro de la empresa? Entrenarlas como para que si se quieren ir, se vayan, y cuidarlas para que no se quieran ir nunca. Ya está. Está muy bien. ¿Continuamos? Muchísimas gracias. Hola, Néstor. Vamos con la pregunta que formuló Lorena Romero de Avanceo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar, desde nuestro team, basándonos en tu libro, ¿cuál es la mayor dificultad que encontrás al momento de crear un líder? Qué pregunta, Qué muy, muy buena pregunta, porque puede ser cualquiera de las características. Primero de todo, crear un líder, acordate que para nosotros es extremadamente difícil, porque no podés, o sea, no es un curso. La clave es que lo tenés que ver actuar con su equipo, resolviendo problemas en el logro de su misión. O sea, yo aprendí liderazgo en el ejército israelí, ahí la clave no era cursos, no era teórico, no era aprenderte un libro, sino, dada la misión que tenía el equipo, cómo discutían las trabas, y los factores propulsores y los factores retardadores para el logro de la misión, y cuáles eran las lecciones aprendidas. Entonces, ese trabajo es lo que puede desarrollar o más o menos, acordate las claves, dadas las circunstancias, dada la misión, con ese equipo, a ese líder que ya viene de fábrica con una determinada carga genética y psicosociocultural, etc. Entonces, la mayor dificultad es cuando está muy alejado su perfil de la posibilidad del logro de su misión y de ser un ejemplo a imitar para los que lo siguen. Esa es la mayor. O sea, que la misión lo exceda y que no pueda lograr que los demás lo consideren un ejemplo a imitar. Está bien. Bueno. La distancia. Sí. Eso es lo más difícil. Está bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Pasamos ahora a Ana Edo, del equipo NueceO. Buenas tardes. Lo que queremos saber como equipo es cómo acciona lo emocional de la cultura, ¿no?, al momento de definir los objetivos organizacionales. Continuamente acciona. No puede dejar de accionar, aunque no te des cuenta, está accionando, porque cuando estás decidiendo objetivos, está trabajando tu complejo de memorias, o sea,
tu complejo de las distintas, por lo menos 4 memorias que hay en tu arquitectura mental. La memoria de trabajo, que es la más relacionada con el córtex, con el neocórtex, con la conciencia, con la capacidad de cálculo, que es la parte más desarrollada del ser humano. La menos desarrollada es la parte del cerebro límbico. Pero además las 3 memorias, además de la working memory, la memoria de trabajo, que es en la que decidís, estás muy, muy impregnada con lo que son tus 3 memorias de largo plazo, que son tu memoria semántica, que es lo que sabés, lo que vos sabés, hace emocionalmente que te sientas cómoda o no con lo que estás decidiendo, la memoria episódica, que quiere decir lo que viviste, que hace que te sientas más o menos emocionalmente alineado con lo que estás decidiendo, y la memoria procedimental, que es la más peligrosa, ahora lo repito todo, que tiene que ver con lo que tenés automatizado, como andar en bicicleta o manejar, o nadar, que no estás razonando, y quien sabe, ojo, porque deberías estar discutiendo y desaprendiendo, y que ya no te sirve más eso que tenés automatizado. ¿Y eso qué produce? Miedo a la pérdida. Pero produce los 5 miedos básicos. Esto es en la Kabbalah. Los 5 miedos básicos son miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la pérdida de control, vos perder el control, miedo a lo desconocido, que incluye la muerte, y miedo al sufrimiento. O sea, imagínate cómo incide lo emocional en todas las decisiones, especialmente en ese nivel. No sé si te contesté. Sí, muchísimas gracias. Muy amable. Continuamos con la pregunta de Maximiliano Pereira, de Avanceo. Buenas, comandante. Yo hice 2 preguntas, no sé si querían basarse en alguna en particular, Néstor. Sí, sobre la estrategia, recursos y estrategias. Bueno, ¿cómo estás, Alberto? Muchas gracias por brindarnos el espacio. Te queríamos preguntar desde Advanceo, ¿cuáles son los recursos que considerás más importantes a la hora de definir una estrategia? No, yo no sé, depende de las circunstancias. Depende de las aspiraciones y depende de las circunstancias. No puedo decidir, imposible contestar. Depende de las condiciones externas y de tus objetivos. Las condiciones externas implican las intenciones, los objetivos y los recursos de tus enemigos y de tus aliados, tus alianzas estratégicas. O sea, depende, ¿no? Es imposible. Seguramente la cosa va a pasar en definitiva por tu gente, pero no tu gente en vacío. ¿Qué de tu gente? ¿Qué nivel de entrenamiento? ¿Qué nivel de motivación? ¿Qué nivel de compromiso? ¿Qué nivel de... como para poder implementar lo que decida, pero la única respuesta es depende. Maxi, okay, perfecto. Sí. Maxi, hacé también la de liderazgo, que vos hiciste una de mito de liderazgo, hacé también esa. Bueno, la otra pregunta que queríamos hacer con el team es principalmente, basándonos en el mito de liderazgo, un líder debe desarrollar a quien lo reemplace, si vos te encontrás desarrollando actualmente tu reemplazo y si es así, ¿cómo lo haces? La clave es tener la capacidad de despedirte, de autodespedirte. You're fired, estás despedido, no de despedirte, chau. Entonces yo estoy absolutamente seguro que cualquiera de los miembros de mi equipo me puede reemplazar. Perfecto. Se llama liderazgo transformacional. Que significa líderes que generan líderes en lugar de seguidores. Y hay un libro fundamental de 2 autores ingleses que se llaman Bass y Aboilo, con B corta, que tratan este tema y que son fundamentalmente 4 características, que es... Bueno, no me quiero meter en lo teórico de eso, porque es media hora de explicación y no tiene sentido. Pero fundamentalmente es líderes que transforman líderes. Especialmente, voy a decir una, estimulación intelectual.
consideración individualizada, de a uno por uno de los de tu gente. O sea, tenés que considerar a tu gente de a uno por uno. Inspirar intelectualmente como para que quieran no parar de aprender. Pero para eso tenés que ser un modelo a imitar, o sea, tenés que ser una inspiración en eso. Pero no tiene nada que ver mi vínculo con, para decirlo con dos varones, no tiene nada que ver mi vínculo con Gaby que mi vínculo con Juan Pablo. ¿Cuál es mejor? No, son diferentes. Con Gabriel de Marco, que está ahí. Sí, sí. O con Fiore, por supuesto. Perfecto, Alberto, gracias. Acordate, consideración individual. Uno okay. por uno. Gente por gente. Ojo, está bien, son un equipo. Integrado por uno, gente por gente. Perfecto. Le pasamos ahora la palabra a Florencia Becerra. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, pero... ¿Sí? Aumenta el volumen, si podés. ¿Dónde está? Sí, lo que pasa es que me anda un poquito bajo el micrófono. Mi pregunta era si nos podías contar cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar en tu carrera profesional. Pregunta fácil, Avi. Qué barro. Es que tengo miedo de no contestar con la más difícil, pero me acuerdo varias difíciles, pero... La decisión más difícil, no, hay muchísimas, pero... ¿Puedo decir dos o tres? Dale. Porque no sé previsarlas. La primera fue, con todo lo que yo quería al marketing, darme cuenta que tenía que pasar de marketing a estrategia por mi laburo, más que nada. ¿Por qué? Porque ya había vuelto a Estados Unidos cuando era muy pendejo, con los rulos y el pantalón pata de elefante y qué sé yo. Y yo era un bicho raro. Marketing, ¿qué? Nadie hablaba de marketing. Y entonces me metí fuerte en el mundo académico y en el mundo de las empresas porque traía la novedad recién fresquita de salida del horno de Estados Unidos. Se encuentra hace más o menos 4 o 5 siglos. Pero de repente se empezó a desarrollar en la Argentina. Y de repente los clientes que yo podía apuntar, que quería apuntar como Coca-Cola o los bancos más importantes como... el actual Santander o el, qué sé yo, o las empresas como IBM, en donde me contrataban sin dudar, de repente empezaban a cubrirse posiciones internas con gente de marketing, o empezaban las carreras de marketing, empezaba la especialización de marketing, y muchos empezaban a irse afuera y venían de estudiar afuera, con lo cual se me acababa el mercado. Porque ¿quién me iba a contratar en una posición de gerente de marketing, cómo vas a traer un consultor en marketing? Yo no quería hacer investigación de mercado porque había mucha, en ese momento, en esa época, era muy medio mafia eso. Con lo cual me di cuenta primero que todo que me tenía que dedicar a especializarme en la ejecución y no en la formulación. Cuando me di cuenta que me tenía que dedicar a la ejecución, me di cuenta que con las carreras económicas nuestras no alcanzaba. Porque esto es, la ejecución es fuertemente influida por lo psicosocial. Con lo cual tuve que empezar de nuevo, incorporando todo lo de psicología desde cero hasta lo máximo que pudiera. Esa fue una decisión tremenda y, bueno, menos mal que la tomé. Otra decisión tremenda fue en un momento determinado, estoy almorzando con un amigo mío que lo conocía de la sala de profesores de la facultad
en Córdoba y Junín, como dice Gaby, ahora nosotros decimos Córdoba y Uriburu. Y ahí había, siempre en mi horario, siempre nos encontrábamos y tomábamos café con un vecino mío, donde yo tenía el estudio, donde estaba Levi, que era el edificio de en ese momento, de Olivetti, que era Suipacha y Santa Fe, que vos habrás venido, Gaby, y tomaba sí. Y era, bueno, era vecino del número uno de impuestos de lo que era Touch, que después fue Deloitte, y bueno, y almorzábamos muchas veces juntos enfrente, en un bolichito enfrente en Santa Fe y Suipacha. Él hizo carrera, nos encontrábamos, teníamos clase en la facultad en el mismo horario, él daba impuestos y yo lo mío. Marketing, esa época. No, ya estaba dando estrategia. Y nos hicimos amigos, y un día estoy leyendo el diario y veo que le hacen una nota espectacular hablando de competitividad a él. Y resulta que veo que era el número uno de Deloitte, pero no de Deloitte Argentina, de Deloitte Latin American Countries Organization, que era todos los Deloitte salvo México y Brasil. Entonces lo llamo y le digo, che, Carlitos, ¿qué? Carlos Genel, ídolo total, el único jefe que tuve en mi vida, che, Carlitos, qué bárbaro, quiero invitarte a almorzar porque me encantó tu artículo. Yo en ese momento tenía un programa en televisión, en cable, que era, se llamaba Top Leaders, era política y economía el canal, y tenía canje, entonces yo me como tenía canje, porque hacía cosas para, tenía canje, con anunciaba en mi programa al restaurante X, y entonces no pagaba el restaurante X, así que podía invitar a todos los que quería todo el tiempo. Entonces lo invité a almorzar a Carlitos Genel. Entonces estoy almorzando con Carlitos Genel, y che, ¿cuándo? Qué bueno el artículo de competitividad que escribiste, ¿por qué no hacemos algo juntos? Entonces, ¿por qué no armamos alguna actividad para tu gente, por ejemplo, de Deloitte, para los socios? Y la cosa fue creciendo en el almuerzo ese. Y no, pero mejor, ¿por qué no hacemos además algo para los clientes? ¿Y por qué no hacemos un área y hacemos un acuerdo estratégico entre Deloitte y mi equipo? Nosotros éramos 40 en Levi, todos del perfil de los tres chiflados que ven ahí. Y en el mismo día, y sobre el pucho, me dice, ¿y por qué no te venís a Deloitte? Te compro el estudio. ¿Qué? Te compro el estudio. Yo pensaba en Claudia, que me tiene, mi mujer, que estoy casado desde que ella tenía 18 años y me tiene cagando desde los 18 años de ella. Pensaba, que yo por supuesto que no digo ni sí ni no sin preguntarle. ¿Y eso cómo sería? Le digo, pero ¿cómo te compro? ¿Sí? Te incorporás a Deloitte y pensalo. Pero me tenés que contestar mañana a la mañana. Porque nosotros tenemos que cubrir este sector, por eso me metí en el artículo ese de competitividad, y es lo tuyo. Y hay otros dos o tres dando vuelta, y me encantaría que fuera vos. ¿Se imaginan que esta noche no dormí? ¿Cuánto le pido? ¿Qué sé yo cuánto le pido? ¿Y qué hago con mi gente? Con lo cual, con Claudia, si podemos escuchar. Al final me dice, venite mañana a mañana. Yo, ¿para qué le voy a engañar si la que manda es Claudia? Le digo, bueno, pues tengo que venir con mi mujer. Vení con Claudia, vení con tu mujer. Voy, y yo pensaba que me iba a decir 100, y me dijo 3.000. Con lo cual yo le digo, bueno, me hago el que no estoy emocionado, que estaba a punto de llorar, hacerme caca encima, pero no podía creerlo.
perdonen las chicas, lo que dije nunca lo dijeron seguro. Y, pero entonces le digo, bueno, pero ¿qué hago con mi gente? Entonces me dice él, a los que quieren entrar les reconocemos la antigüedad que tenían en Levi, y a los que no quieren entrar los indemnizamos como si los indemnizara Levi. Y dije sí. Imagínense, por favor, lo que era esa decisión. Después, cuando él terminó su mandato por edad, cuando se va, yo por lealtad a él y por respeto al que lo iba a reemplazar, como tenía un cargo muy importante para América Latina, me fui con Carlos. Y bueno, chao, me fui. Y volví a armar Levi. Y acá vino otra decisión importantísima. ¿Qué hago? ¿Armo otra estructura como la que tenía antes o hago un enfoque totalmente artesanal? Otra decisión tremenda. Y me decidí por un enfoque totalmente artesanal, de forma tal de poder hacer, los trabajos muy con, mi cliente es el número uno, o sea, el número uno quiere que esté yo. Entonces me pareció más tranquilo, para colmo era época de crisis absoluta, esto era en el 2014, todavía no se sabía qué iba a pasar y no me quería arriesgar a tener estructura, a tener costo fijo para no fallarle a nadie, si no entraba ingresos, así que decidí una cosa artesanal totalmente. Bueno, y alguna otra decisión fue dejar la empresa de la familia, irme y con Claudia poner el estudio ahí en Suipacha y Santa Fe de cero. Lo único que teníamos era $5,000. Porque me fui. Y no me quería llevar absolutamente nada, de la empresa de la familia, que en ese momento era Arlistán, el café instantáneo. Y bueno, y cayó Alpargatas, me pide que le haga un trabajo de topper contra Adidas para el posicionamiento de la marca topper, y estaba entrando ya Nike y Reebok, así que era bien complejo. Ahí me contrató Alpargatas, fue mi primer cliente. Después me contrata Pfizer. Todavía no había ni la vacuna ni había Viagra, ojo. Después me contrata el Banco Ganadero porque vieron el trabajo que estábamos haciendo en Alpargatas, porque uno de los directores del Banco Ganadero, que después fue comprado por el Banco Río, que después fue comprado por el Banco Santander, era director de Alpargatas, entonces me pidió que haga ese laburo, hasta que un día, ya tenía una secretaria, me dice, Abby, te llama Alberto Darling de Coca-Cola, que era el gerente de Coca-Cola Company, la sucursal de Coca-Cola en Argentina. Y mi último profesor de marketing había sido en la UBA, José Otaduy, que lo habían ascendido a México. Entonces me llama Alberto Darling, ahí Coca-Cola estaba en Uruguay y Santa Fe, ahora está al lado del DOT, en la General Paz. Me dice, che, vení a tomar un café, voy a tomar un café. Alberto Darín era el gerente general para Conosur, y me dice, dice José Otaduy desde México que ya estás en condiciones de darnos una mano, tenemos que hacer un relanzamiento de Sprite. Yo no podía creer que me llamaba Coca-Cola. Y entonces empezó el estudio. Empezó Levi ahí. Gracias. Ay, perdón, pensé que había terminado. Sí, no, terminé. Y después, más o menos, todo. Muy, muy emocionante, Abby. Yo conociendo parte de la historia, muy emocionante. Hay una que me gusta mucho, disculpen que ponga esta pregunta, pero es la de Andrea Mercado. ¿Estás por ahí, Andrea? Sí, ¿qué tal? Acá estoy, perdón. Estaba muteada. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por acercarte a Lomas. Desde el Brand Team MKTR te queríamos preguntar, para vos, en tu opinión personal, ¿cuál o cuáles crees que son los principales elementos que conforman la estrategia de diferenciación de la marca Alberto Levi?
Opa. Por eso la seleccioné. Acordate que el mercado está segmentado. Para algunos soy la peor porquería, vendehumo, mentiroso, por supuesto. El que no tiene enemigos quiere decir que no hace ruido. Pero si yo te tengo que decir los segmentos que me contratan y que me quieren y que no dudan en que les voy a servir, creo que lo que valoran es que no puedo no tener empatía, no puedo no... Hay un principio fundamental en consultoría que es la independencia, y en lo contable ni hablar en auditoría. Yo no puedo ser independiente, no puedo. Yo inmediatamente tengo empatía total, porque yo, si no es con un líder, no laburo, mi cliente es el número uno, si ese no es un líder, yo no puedo laburar con él, y más ahora que a esta altura de la vida no me quiero bancar a un gerente, que es otra cosa, es una mezcla. Entonces, creo que lo que valoran tremendo, muchísimo, es mi capacidad de empatía en todos los niveles de la organización con toda la gente. Creo que valoran muchísimo la vocación de no parar de estudiar nunca jamás, en el sentido de que muchas veces nosotros decimos, todo el equipo nuestro, somos alumnos que nunca vamos a dejar el aula. Pero yo creo que lo que más valoran es, bueno, el enfoque nuestro a la práctica, pero basado en la empatía absoluta, la capacidad de comprender al otro, de la escucha activa, de la escucha real, de la escucha profunda, del respeto, de las cosas que, cuando decís que esto es confidencial, es confidencial, de eso no traicionarlo. El segmento que me valora, me valora por eso. Lamentablemente algunos piensan que soy demasiado caro y no saben que yo me puedo adecuar como para hacer un trabajo para un startup, si tengo tiempo, porque me encanta, porque siento que es una obligación moral, si tengo tiempo, hacer eso. Y bueno, creo que eso, me parece que son esas tres cosas. A ver, esperá, preguntale a mi equipo, ¿qué? ¿Será eso, chicos? ¿Qué dicen ellos, no? Pero con las empresas, digamos, no en la facu, no entre nosotros. ¿Qué opinan? ¿Están por ahí o se fueron ya? Ya se deben haber ido, me los tengo podridos. No, está Fiorella, está Juan Pablo, está Gabriel. ¿Qué será, chicos? Coincido, ¿qué decirte? Totalmente. Cuando nosotros decimos en serio lo de la gente y lo de la empatía y lo del cariño y lo de la emocionalidad, lo decimos en serio. Lo decimos en serio, en serio. Y además lo consideramos una obligación absoluta, que no quiero dar ejemplos porque se cae de maduro. Yo creo que son esas tres cosas. Es que este momento y esta charla creo que son un ejemplo de lo que dijiste, me parece. Muchas gracias por tu respuesta y por la charla que nos diste, que me encantó. Gracias. Quedan muchas preguntas, Xavi, y quedan 10 minutos para las 10. Faltan 10 para las 10, diríamos. No sé si querés utilizar los 10 minutos o querés que hagamos alguna otra pregunta. No, primero los chicos, pregunta. Adelante. Bueno, no sé si tenés vos, Vero o Néstor, si no yo tengo acá, pero les dejo también a ustedes. Si no habla Néstor, voy yo. Seba Cornacchia, ¿estás por ahí? ¿Puedes hacer tu pregunta? Gracias, Verónica. Muchas gracias. Acá estoy. Alberto, estamos muy contentos de tenerte en Lomas y te queríamos preguntar desde el equipo New Age CEO, ¿cómo hacemos para convertirnos en game changers e implantar motores de transformación en nuestras organizaciones?
preguntita, ¿eh? Pero Game Changer puede ser de distintas cosas. Cambiar el juego, podés cambiar el juego solamente desde un proceso, desde una función, no necesariamente puede ser estratégico o sistémico, que implica la estrategia, la cultura, los recursos, los procesos y los mercados. Depende en qué. Pero si estás hablando de la empresa como un todo, hoy en día ser game changer es no la capacidad de innovación, sino la capacidad de reinvención. Hoy llegó el momento de reinventar la empresa. Estés en el estadio que estés. Nosotros, en lugar de hablar de empresas que están startup, o que están micro, o que están pyme, o que están medianas, o que están grandes, o que están enormes, hablamos de la trayectoria de la empresa. Pyme o grande es estático. Nosotros hablamos de, o sea, la respuesta es que ser un game changer dependerá también de si es el total de la compañía y en qué momento. Por ejemplo, la primera es pasar de la nada a un startup. Es el primer game changing que puede hacer alguien, es emprender, sabiendo que emprender no para más. Pero ahora que tenés un startup que puede estar funcionando, tenés que hacerlo escalable. O sea, ¿cuánto de game changing hace falta para que sea escalable tu startup y pueda pasar a un nivel de scale up? Que es cuando están las condiciones como para que te pongan guita, inversores de afuera o un banco. Hasta ahora estuviste creciendo, pensemos, quién sabe, de tu propio giro, de tu propia operación, orgánicamente estuviste creciendo de tu giro. Te ponen guita, scale up. Pero te van a poner guita si la cosa tiene futuro y si tiene posibilidad de con invertido. ¿Se acuerdan? Con lo cual, ahí game changing es pasar de scale up, o sea, de escalabilidad, a strength up, que es la fortificación. ¿De qué? De todo tu penta. De tu estrategia, tu cultura, tus recursos, o sea, tus capacidades distintivas, tus ventajas competitivas, o sea, tus mercados y tus procesos. De forma tal de estar fortificado, como para dar otro pasito más para arriba y ser lead up, o sea, game changing para liderar. Se dan cuenta que son situaciones totalmente diferentes de qué significa el cambio de juego. Y ese lugar, esa cuarta posición es lead up, de liderar. Y por último, en nuestro modelo, startup, scale up, strength up, lead up, disculpe que esté en inglés, emprendimiento inicial, escalabilidad, fortificación, liderazgo, piedra basal. ¿Qué es una piedra basal? ¿Qué es una empresa piedra basal, o en inglés keystone? Microsoft, por ejemplo, que es empresas que generan empresas. Empresas que son de tal nivel que por su actuación, por su operación, miren qué nivel de game changing, hace que nazcan otras empresas. Pues imagínense Microsoft, los miles de desarrollos, de desarrolladores de software solamente que habrá en el mundo. Miles, 5,000 o 6,000 desarrolladores de software para Microsoft. O de Arcor, la cantidad de empresas que se generan por el hecho de que Arcor existe. Y ese es otro nivel de game changing. Con lo cual nos lleva a una cosa que me gustaría plantearles para que la piensen, porque esto no está solucionado, que es el tema del intrapreneurship, del emprendimiento interno. Por ejemplo, estábamos hablando de Luis Pagani. Se lanza Choco Arroz, que no es de Arcor. Y Luis, estábamos almorzando con Luis Pagani. Me acuerdo que estábamos en una actividad con gente con el nivel gerencial en no me acuerdo qué boliche de la Costanera. Y me dice, ¿cómo puede ser que esto se inventó en otro lado y no en Arcor? Con la cantidad de
expertos que tenemos en todo el área de chocolatería. Y entonces la pregunta es, imagínense que a uno se le ocurre Choco Arroz, y es de Arcor, y está laburando en chocolate en Arcor, en la división chocolate. ¿Qué pasa? ¿Cómo se le retribuye a un tipo que tiene una idea así? Se arma una empresa separada y se le da acciones, se le da un premio por el invento, se le da una participación por lo que generó, se le dice, este es tu laburo, ¿qué querés? ¿Por qué vas a cobrar más si este es tu laburo? Tu obligación es innovar en el sector chocolates. O sea, cuidado, porque el emprendimiento interno en las empresas que están medianas para arriba no está resuelto. Y es un tema impresionante de game changing, y es un tema impresionante de management, y es un tema imprescindible para las grandes empresas para no morir, y no está resuelto. ¿Cómo se motiva, cómo se compromete a un emprendedor interno? ¿Qué es lo que me pasó hoy? En una escala minúscula, y lamentablemente con la guita que ganamos en la Universidad de Buenos Aires, ya saben lo que habrá sido. Hoy me reventó los esquemas Juan Pablo con lo que inventó el sexto y el séptimo nivel de aprendizaje. ¿Qué hago? Un beso no le voy a dar porque me da asco. ¿Pero se dan cuenta? Cuando las cosas están establecidas, la innovación no sé cuánto está tratada seriamente. ¿Qué sé yo? Me parece. Tremendo tema, Abby. Si eso no es game changing, ¿qué será game changing? Muchas gracias. Abby, mirá. Quedan muchas preguntas, sigue habiendo más de 80 personas. Yo conozco a los chicos, nosotros nos quedamos hasta cerca de las 11, pero no queremos abusar de tu tiempo. Vos nos ponés el final, yo diría, si querés más preguntas hay, si no directamente, vamos, yo después te voy a agradecer, te vamos a despedir, pero un mensaje final tuyo, unas palabras finales tuyas, lo que quieras. Es una lástima, porque no quiero decir una pavada. Jamás te escuché decir pavadas. Y te conozco hace 4 décadas. Ay, Dios mío. Que terminemos pum para arriba. No hagamos nada que nos ponga... Claro. Lo que quieras. Lo que quieras, pum para arriba, lo que quieras. Pero pum para arriba. Lo peor que te puede pasar es que te creas que te recibiste. Porque no te recibís nunca. Lo peor que te pueda pasar es que no te des cuenta que lo emocional tiene la importancia de la cantidad de ustedes que me preguntaron eso. Y que no tiene, o que es un verso el tema de las virtudes y los valores. Y lo peor que te puede pasar es no darte cuenta si tenés hijos, que tus hijos te están mirando. Y lo peor que te puede pasar es si tenés un equipo, que te creas que mandás. En lugar de admirás. Esos tres chiflados que están ahí están porque los admiro. Porque el principio básico es rodearte de gente mejor que vos. Y merecete que te quieran. O además es lo más divertido del mundo, esto es pum para arriba. Abby, un fenómeno. Yo con esos que están ahí atrás, esos tres que están ahí, no es que estudio y me mato y laburamos y damos clases, nos cagamos de risa, Gaby. Nos vivimos cagando de risa.
lo primero que hago yo cuando alguien me cuenta alguna huevada, algún chiste cómico que me hace caer, lo primero que hago es compartirlo con ellos. Lo primero que hago cuando me pasa algo lindo, algo malo, algo feo, algo grande, algo chico, es compartirlo con ellos. Por supuesto con Claudia también. Si no, esto es verso. Igual. ¿Qué es eso? Creo. ¿O no? Bueno, son las 10. Avi, como ya, siempre, bueno. ¿Pero qué vamos a hacer con el Zoom? Chicos, ¿qué pasa? Ahora. No, pues se lo dejo. Sí, espectacular. No, te imploramos. Please, es una masterclass. Pero no la grabación. ¿Qué vamos a hacer con el Zoom ahora para que sigas trabajando con los chicos? Ah, no, no. Te digo, no. Ahora, después que nos despedimos, nosotros vamos a un aula que se llama Drucker Levy. El aula de dirección general se llama Drucker Levy. Siempre cursamos las plenarias. Nosotros tenemos varias aulas. La plenaria, que es la más importante, se llama Drucker Levy. Es el aula de dirección general. ¿Miento o no miento? ¿Cómo se llama el aula, Vero? Sí, Gabriel, tenemos el honor que lleve ese nombre. La nuestra, que es la 436, la sagrada 436, se llama Pato Donald. Y bueno, ustedes se divierten más. Yo soy más aburrido que vos. No, no existe. Vos sos más divertido. Yo conmigo se aburren los chicos, pero bueno. La clave de todo es reírse, flaco. Totalmente, totalmente, totalmente. Avi, bueno, desde primero, ¿no? Oficialmente desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, desde la Facultad de Ciencias Económicas, a una facultad que queremos tanto y que fue nuestra fuente de inspiración, como es la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas, y ya más concretamente a los chicos de las cátedras, y a vos, Avi, un eterno agradecimiento de todos, y personalmente yo quiero decirte que soy un alumno al cual no quiero que nunca lo apruebes, porque eternamente quiero seguir aprendiendo de vos. Simplemente, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Gracias, chicos, y por supuesto que un abrazo a Fiore, a Juanpi y a Gaby. A todos. Y bueno, y a todos. Todo Lomas abraza a tu cátedra y a la UBA. Somos una banda de hermanos. Sociedad de los Poetas Muertos, no te olvides. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias. Bueno. Nos desconectamos y los chicos de dirección y marketing vamos a nuestras aulas. Muchas gracias, ya se pueden ir desconectando. Yo, si querés, me quedo un minutito. Avi, saluda a los chicos de tu cátedra. Gracias, Fiorella, gracias, Gabriel, Juan Pablo, Avi. Pero bueno, ya nuestros chicos se pueden ir. Gracias a todos.